www.summoner.com.
Renovamos el saludo a los amigos de la Liga Concordiense de Fútbol. Segundo partido de la jornada número 10 aquí en el Parque Mitre. Gran clima de fiesta entre Defensores de Never y el Club Comunicaciones. Hoy puede haber campeón si se da un par de resultados, pero en este caso el Canario buscará que esto no ocurra y Never tratará de quedar un pasito más cerca de obtener el título que se le niega hace mucho tiempo. De promesa de gran partido, sigue llegando mucho público aquí al Parque Mitre y de a poquito vamos a presentar, vamos a renovar el saludo a todo el equipo del streaming oficial de la Liga Concordiense de Fútbol, quien les habla, Mariano Almeida, y saludamos al señor relator Alejandro Cascardo. Ale, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ya vamos a estar entonces con todo el equipo nuevamente. Ya, por ejemplo, ganó San Lorenzo 2-1 a La Bianca. Ya Ferro le ganó a Real 1-0 sobre la hora. Buen triunfo del Ferroviario. Y a segundo turno hay partidos muy interesantes, tanto en la tabla de arriba. En Villadela, Wanderers va a estar jugando con Colegio. Mientras que aquí muy cerquita, en el Justo Gamboa, Santa María va a recibir a Libertad, donde la oreja va a estar puesta también en este compromiso en la parte de arriba. Ahora sí, presentamos al equipo, señor Alejandro Cascardo. ¿Cómo estamos? ¿Sale todo bien? Muy bien, gracias Mariano. Ahí está lo que tiene que ver con esta décima fecha, con este gran partido que se va a venir en cualquier momento. Entre Nebel, Comunicaciones Nebel, en la etapa final, en la recta final de este campeonato apasionante que tiene la Liga de Fútbol y que lo vas a vivir a través de YouTube, de la plataforma de la Liga Concordiense, con un marco de público realmente extraordinario. En esta tarde primaveral sobre la ciudad de Concordia, lo presento al señor comentarista Edgardo Perafán. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. Nos reencontramos con toda la teleaudiencia, en este caso del streaming, para este segundo partido que vamos a tener acá a continuación entre Comunicaciones y Nebel. Promesa de gran partido. Y promesa, o por lo menos está flotando en el aire la posibilidad de que Nebel sea campeón, si es que se dan los resultados, como ya veníamos diciendo en la transmisión anterior. Si Libertad pierde y Nebel gana, hoy tenemos vuelta olímpica aquí en la cancha de Nebel. Por ello, más que nunca, muchísima gente de Nebel que ha copado prácticamente y está copando, terminando de copar toda la tribuna acá de espaldas al Parque Mitre. Así que veremos cómo, si ingresa seguramente un poco más de gente, que está faltando. También Comunicaciones trajo su gente con sus bombos para alentar al equipo. Así tendremos una fiesta, por lo menos, de las hinchadas aquí en la cancha de Libertad entre Comunicaciones y Nebel. Gran partido que vamos a tener a partir de las 15:30 horas. Restan 7 minutos para llegar a ese horario con un marco realmente extraordinario. Hoy yo calculo que vamos a superar las 3.000 personas aquí en el parque, claro, porque vamos a estar acá, pero también con un oído pegado en lo que pase en la cancha de Santa María de Oro con el local y Libertad en el Justo Gamboa. Exactamente, seguramente la gente de Nebel también ha traído algún artilugio para escuchar el partido, para escuchar, seguir la transmisión del streaming, o bien que alguien le mande algún mensaje de cómo van las cosas en Santa María, porque va a ser vital para el partido. Pero claro, primero Nebel tiene que ganar su partido, que se entre con Comunicaciones, y después ver qué pasa allá en la cancha de Santa María, en el Justo Gamboa, entre Santa María y Libertad. El público que se ha dado cita aquí en el parque, claro, puede ser una tarde consagratoria. Si es que Santa María de Oro le gane a Libertad, entonces el equipo de Juan Ramón Polman podrá gritar campeón. Pero si no, será en la próxima una definición realmente extraordinaria de este certamen que organiza la Liga Concordiense de Fútbol y que lo vas a vivir a través de la plataforma de la Liga en YouTube. Nosotros aquí esperando por la presencia de los protagonistas para estos 90 minutos de fútbol entre Comunicaciones y también, por supuesto, de Nebel. Hoy se viste de azul y amarillo el Parque Mitre, en la cantidad de gente que ha traído desde el populoso barrio Nebel, precisamente el equipo de Juan Ramón Polman, que tendrá seguramente la gran posibilidad hoy ante Comunicaciones. Pero claro, hay que ver, porque si Libertad le gana
o empata ante Santa María, matemáticamente tiene la posibilidad todavía. Y entonces hay que ser cauto a la hora de decir algo. Vamos a estar acá, pero también con el oído pegado en lo que suceda en el Justo Gamboa entre Santa María y Libertad. Una recta final del campeonato realmente apasionante que nos ofrece el fútbol nuestro de cada día, el fútbol de la Liga Blanca y Redonda. Espera ahí en el atril para que los protagonistas se vengan a la cancha. La dueña de la tarde, la pelota. Y nosotros esperando por la salida de los protagonistas. Partido que está pautado para las 15:30. Restan 4 minutos todavía. Pero ni la terna arbitral ni los protagonistas en el terreno. Esperamos en la desembocadura del túnel para que salten a la cancha las 11 ilusiones de Nebel y las 11 ilusiones de Comu. Mucha gente, muchísima gente, como se puede apreciar, de Nebel, copando la tribuna que da espalda al Parque Mitre, pero también mucha gente de Nebel que no se quiere mezclar con la hinchada o no va a la hinchada, viene a la tribuna, viene a otro lado. O sea que hay gente por todos lados de Nebel, como así también de Comunicaciones, que viene a presenciar este partido. En el clima hermoso tenemos aquí en el Parque Mitre, día también muy lindo, no hace nada de frío. Veníamos acostumbrándonos a que cuando bajaba el viento ahí. Exactamente, por eso es espléndido el clima que estamos viviendo aquí en el Parque Mitre, con esa tribuna poblada del equipo de La Ribera, de hinchas del elenco de La Ribera, también la gente de Comunicaciones aquí al lado nuestro en la tribuna de cemento. Y obviamente vamos a estar con el minuto a minuto de lo que pase en la otra cancha, ¿no? Aquí muy cerquita, en el Justo Gamboa, en la cancha de Santa María de Oro, porque juega el escolta, juega Libertad frente a uno de los terceros, que es Santa María, justamente, que obviamente después de haber perdido con Neve por la mínima diferencia, perdió terreno en la lucha por el campeonato, pero la ilusión sigue intacta mientras haya chances matemáticas, ¿no? Lógicamente. Y después también lo que pasa en la tabla de abajo, ¿no? Porque en Villa Adela juega Colegiales con Wanderers. Si Wanderers no consigue un buen resultado, seguiría al descenso. Después vamos a estar, por supuesto, con la tabla de posiciones, con el minuto a minuto, ¿no?, de la tabla de posiciones, lo que esté ocurriendo en las diferentes canchas. Y también con la B, ¿no? Porque ya, por ejemplo, fue 6-3 finalmente la victoria de Alberdi en su partido frente al Olimpo. También Estudiantes consiguió su primer triunfo, 2-0 frente a Charrúas, y empataron 1-1 Sorraquín y San Martín de Carabasilla. Muy bien, saludo para mi amigo Juan Ramón, dice, y éxitos y buena transmisión, como siempre, un fiel oyente como es Oscarcito Piñeiro. Saludos para Oscar, el amigo Juan Washington. Señoras y señores, aparece la terna arbitral encabezada por Diego Antonietti, caminando lentamente hacia el círculo central, vestido de celeste hoy, los árbitros de este partido. Ahí está Antonietti, precisamente, ¿quién lo van a secundar a Antonietti en la tarde de hoy, Edgardo? Martín Pereira y Ricardo Caro Valdés, los que estuvieron justamente en la terna anterior. Van a repetir esta jornada. Muy bien, ahí está, señoras y señores. El público de Nebel que se dio cita, que colmó aquí las instalaciones del Club Atlético Libertad. Comunicaciones también trajo lo suyo. Y entonces la mesa está servida. Solo falta que los comensales pisen el terreno de juego para que se comiencen a jugar los primeros 45 minutos de este apasionante partido. Entre Nebel, entre Comunicaciones. Señoras y señores, vivimos lo que es la recta final de este certamen de la Liga Concordiense de Fútbol. Cuando se viene el Comu, ¿no? Se viene Comunicaciones a la cancha, Mariano. Se viene el Canario con muchas criaturas. La mayoría son padres allí, en el equipo de La Postal. Ya está Comu en el campo de juego de Parque Mitre. Ahí está, precisamente, con Gonzalo Fedullo como capitán, el número 5. Encabezando la fila india, el aplauso para la platea donde están el grueso de la parcialidad postal. Ahí está el Canario en la cancha. Señoras y señores, Comunicaciones en el campo de juego. Esperamos, aguardamos por la presencia de defensores del barrio Nebel. ¡Mirá! ¡Míralo a Pasto Seco! ¡Hasta de traje se vino Gustavo hoy, Mariano! ¡Qué tragedia, muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué lindo que se vista bien el técnico! Porque también forma parte de esta fiesta, Mariano. Sí, ya, mientras tanto, va a posar para los fotógrafos el equipo
del Canario. Mucha prensa hoy, ¿eh? Obviamente es un día importante, puede haber vuelta olímpica aquí si es que Santa María gana en el Justo Mamá. Así que si les parece, vamos a repasar las formaciones, en este caso de Comunicaciones. Allí, señor director, que la tenemos para repasar en pantalla. El equipo canario con el 1, Joaquín Cabrera, con el 2, Marcelo Coitiño, con el 3, Brian Oviedo, 4, Agustín Cabrera, con el 5, Gonzalo Fedullo, 6, Pablo Sagasti, 7, Hugo Ventos, 8, Tomás Aguirre, 9, Sergio Escobar. El número 10 en esta oportunidad es para Emanuel Ventos, 11, Quista del Santos, y está Nebel. Y explota el Parque Mitre porque encabezado por Perico Ramos aparece el equipo de JR. Aparece el conjunto de defensores del barrio Nebel, recibido por todo el público que vino esta tarde aquí al parque para vestir de fiesta este domingo de fútbol, este domingo glorioso del fútbol de Concordia. Señor Edgardo Perafán, dígame qué espera de este partido. Esperamos lo mejor, obviamente la fiesta está instalada. Espero que el partido sea acorde a la fiesta que estamos viviendo con las dos hinchadas, con la gente de Nebel, con la gente de Comunicaciones. Esperemos que en el campo de juego los jugadores respondan, tengan la posibilidad de brindarnos un buen partido. Hay jugadores, muy buenos jugadores en cancha, por lo tanto, la esperanza está de ver un buen cotejo, de que sea realmente lindo para los ojos, cosa que a veces no ocurre, pero bueno, por lo menos que igualen o que sean más o menos parecidos a lo que fue el primer tiempo de San Lorenzo y la Bianca, ¿no? Que fue un lindo partido. Exactamente, sí. Repasamos la formación del equipo de La Ribera, el Club Atlético Nebel, con el número 1, Jonathan Alves, con el 2, Matías Ramos, con el 3, Franco Maciel, con el 4, Axel Flores, con el 5, Ignacio Paloma Velasco, con el 6, Guillermo Facines, 7 para Enzo Cisnero, 8 para Lucas Suárez, 9, Roberto Beto Luna, 10, Lucas Rivero, 11, Mauro García, el equipo que dirige técnicamente Juan Ramón Polman. La expectativa es enorme aquí en el Parque Mitre. Sí, señores, después vamos a jugar un poco con los números de la cantidad de público que hay habitando el parque en la tarde de hoy. Yo calculo que 3.000 le metemos, Mariano. Creo que sí, 3.000 fácil, ¿no? Ojo de buen cubero, como dirías dicho, Edgar. Sí, realmente muchísima gente, mucha gente. El saludo para el presidente de La Ribera, el presidente de Neve, Gustavo Bou, que está siguiendo la transmisión desde Boston. Manda saludo a todo el equipo. ¿Cómo está? Debe estar con el corazón que le explota, que le sale por la boca. Con toda la indumentaria puesta, con toda su familia ahí seguramente. Ahí está, señoras y señores, los protagonistas en el terreno de juego. Se van retirando, ahí va Cucú Alves, el entrenador de arquero que tiene el equipo de JR. JR se vino de camisita hoy, No trajo el Sacardi. Le vino bien, o sea, le trajo resultado la vestimenta un poquito sport, elegante sport contra Santa María. Y hoy repite Juan Ramón. ¿Vos decís que es cábala esto? Yo creo que algo de cábala hay ahí, ¿no? Señoras y señores, realmente impactante el marco de público que presenta el Parque Mitre. A las 15:33 en la República Argentina, el saludo de Antonietti con los colaboradores. Ahí están, cada uno para un lado, para el otro. En la soledad del círculo central ha quedado Diego Antonietti. Arco que da espaldas al río Uruguay para Joaquín Cabrera, el uno de Comunicaciones, mientras tanto que Jonathan Alves irá a ocupar los primeros 45 minutos. El arco que da a espaldas a la avenida Carriego. Sigue entrando gente en el parque, Realmente fantástico el marco que tenemos en la tarde de hoy. Atento también el vicepresidente de Nebel, ¿no? Patita Denis, ¿no? Patita Denis, y también está su hija Marisol, que ha arribado aquí a la ciudad de Concordia con su hija. Así que están todos presentes para esta fiesta del equipo de La Ribera. Si se da hoy, para que se dé la vuelta olímpica, tiene que ganar y esperar que Santa María venza a Libertad en el Justo Gamboa. Y que ya arrancó, Ya arrancó, chicos, el partido en el Justo Gamboa. Santa María 0, Libertad 0. Emanuel Ventes paradito frente a la pelota para comenzar los primeros 45 minutos. ¿Dónde está Antonietti? Se fue a hablar con la policía a la desembocadura del túnel, precisamente. Y ahí viene Pasto Seco y seguramente lo abrazará y lo saludará a JR. Mirá, ahí está el saludo de los dos técnicos. Se abrazan, se saludan, se desean seguramente mucha suerte. Aunque, vos decís, por dentro será cierto todo. Y ahí está JR. Y ahí está Pasto Seco. Y ahí está, precisamente, Emanuel Ventos caminando por el círculo central.
a Evan Tonietti para hablar con Gustavo Ruiz Díaz, el técnico de Comunicaciones. Se vendrá el cambio de bancos, es lo que está negociando, me parece, Diego Antonietti con Gustavo Ruiz Díaz, ¿verdad? Ahí Juan Ramón le dice vamos para allá, a los que están sentados precisamente y sus colaboradores para el otro banco. Ahí está el cambio de banco, Mariano. Exactamente, ahí están renegociando, se podría decir, ¿no? Así habla Diego Antonietti con Juan Ramón. Y sí, se va entonces Nebel al banco de la derecha. Para evitar cualquier inconveniente, ¿por qué? Porque en la espalda del banco de suplente, aquí abajo de la cabina, está el grueso de la parcialidad de Comunicaciones. Entonces, para evitar todo tipo de problemas, que venga Comu, que venga Gustavo Ruiz Díaz para este sector y Nebel a la derecha, precisamente. Sí, así que eso es lo que está ocurriendo. Una charla también con los capitanes. Ahí está Gonza Fedullo charlando con Antonietti. También anda por ahí Martín Pereira. Bueno, de a poquito se van carrilando todo para que arranque la fiesta. Mientras tanto, sigue ingresando gente aquí a la zona de tribuna de cemento y de platea, ¿eh? Exactamente. Recordemos, Mariano, que ya arrancó Santa María y Libertad, ¿verdad? Arrancó a las 15:30. Voy a mirar el reloj. Tengo ya 6 minutos del primer tiempo. 0-0 el Santo y el Lobo. Muy bien. Ahí está entonces Tomás Aguirre, que va caminando lentamente hacia el círculo central. Lo mismo hace el jugador Oviedo, número 3 de Los Santos, que dialoga con Oviedo. Ruiz Díaz, que dialoga con Antonietti. Y entonces el partido sufre una pequeña demora en este intercambio de bancos. Ahí viene Gustavo Ruiz Díaz, que algo habla con Emanuel Bentos a los gritos, parado en la mitad del campo de juego. Cacho Sacardi o Ruiz Díaz. Cacho Sacardi, qué jugador, ¿no? Croco Sacardi, aquel equipo de Ferro. Señoras y señores, Comunicaciones, que sigue ingresando la gente de Comunicaciones, que sigue ingresando precisamente al Parque Mitre. Y otra vez Emanuel Mentos acomoda la pelota en el ombligo de la cancha para que comience. Mirá. Este es el marco de público que tiene el parque en la tarde de este domingo de fútbol aquí en Concordia. Le estaban pidiendo al árbitro que no empiece el partido hasta que no toda la gente de Comunicaciones esté ubicada en la tribuna, ¿eh? Eso le pedían al árbitro recién. En teoría, Edgar, la tribuna de cemento aquí a nuestra izquierda era la destinada a Comunicaciones. Habían negociado así. Después veremos cómo es la logística, ¿no? Pero al menos lo que nos habían comentado desde la dirigencia era que era para Copa. Señoras y señores, ya hay fútbol. Ya movió Bento, juega la pelota atrás. Venía con el balón de Los Santos. Hay falta, pita y cobra Antonietti. Tiro libre para el conjunto postal en el amanecer del partido. En la décima fecha del fútbol de Concordia. Ya se está jugando el otro partido entre Santa María y Libertad. Va saliendo Federico Cabrera con la pelota. Dejó un hombre en el camino. La va pidiendo precisamente Gonzalo Fedullo. Le manoteaban la pelota. Viene buscándola Velasco. Ahí está. Hay una falta, sí señor, de atrás del hombre de Comunicaciones. Pite, cobra Antonietti. Tiro libre para el conjunto de Nebel. Arrancó con todo el partido, por lo menos con mucha vehemencia. Tenía muchas ganas de jugar, parece, porque movió la pelota y todos atacaron ahí al balón y a querer jugar con todo. Tiro libre para el equipo defensor de Nebel. Va saliendo precisamente Facines, Axel Flores. En el camino aparecía Manuel Bento, va tocando la pelota al círculo central. Se lo chocaba Antonietti. Ahí va jugando Fedullo. Intenta venirse, no podía. Se divide el balón en la mitad. Pablo Sagasti. Oviedo. Pelotazo largo. Para que vaya a correr precisamente Ventos. Alejaba el peligro Facinis. La cabeza era de Gonzalo Fedullo. Hace lo propio ahora el jugador Velasco. No tiene dueño el balón en la mitad de la cancha. Ahora viene de Los Santos. Hace jueguito con la pelota. Llegaba la marca de Axel Flores. Pero hay una falta previa que pita y cobra. La falta se la van a cobrar a Lucas Suárez. Ya hay goles mientras tanto en la B. Ganó Alberdi. No quiere ser menos el Conti. Defensor de la Constitución le va ganando 1-0 a Sarmiento. Y hay gol del Yuque. Juventud le gana 1-0 a 9 de julio de Colonia Yuy. Pero a Boca resultado en la B, ¿no? Sí, partidazo están viendo en la categoría ascenso de nuestro fútbol concordiense. Hay tiro libre para el equipo de
de ese hombre que está con camisa ahora y pantalón negro. Hablo de Gustavo Ruiz Díaz. Tiro libre para el postal. 0-0 en 2:30 de este primer tiempo. Ahí está Hugo Bento mandando la pelota dentro del área. Le va cayendo al otro Ventos, a Emanuel. El rechace, la pelota que va otra vez dentro del área. Se venía el equipo de comunicaciones, todo invalidado por una posición adelantada. Hay tiro libre para defensores de Nebel. Desde el fondo repone el equipo de JR. Bueno, voy a mirar aquí atrás a ver si sigue entrando gente, Ale, Edgar. Porque la verdad que sin dudas es uno de los partidos quizá con más público, ¿no? Porque tenemos aquí en el cemento todavía la parte logística para que ingrese el grueso de la gente de comunicaciones. Y va sacando el balón Oviedo, a complementando después el jugador Sagasti. Hay tiro libre para comunicaciones, marca Antonietti. Va saliendo Sagasti, juega atrás con Joaquín Cabrera. Desde el fondo el número uno, vestido de celeste hoy. En el equipo de comunicaciones, cuando venía Lucas Rivero, la pelota la manda a la mitad del terreno. Ahí está De Los Santos, jugando de primera. El Comu que viene con Emanuel Ventos al medio y va entregando ese balón. Otra vez, el balón es de potestad de comunicaciones. La pelota es de Oviedo, la va dejando para Sagasti. Al medio va entregando para Gonzalo Fedullo. Por el eje de cancha, recibiendo y poniéndola adelante Manuel Ventos. La corta ahora Velasco, la pone larga para que corra, para que vaya, para que se venga ahora el equipo de Juan Ramón Puelman. Ahí está dominando la pelota en el vértice del área, uno contra uno. Se saca un hombre de encima. Todos iban a buscar. Después el remate totalmente desviado. De contra parece tener la llave el equipo de defensores de Nebel. No tuvo opción de meter una porque inmediatamente lo rodearon. Cuando tomó la pelota se llegaron dos, tres jugadores de comunicaciones para que no pueda sacar el disparo, para que no pueda continuar la jugada. Por eso la terminó con un tiro que se perdió por la línea de fondo. Habrá saque de portería para Joaquín Cabrera. Ya juegan también en la cancha de San Lorenzo. Wander frente a Colegiales. Partidazo. Cole para asegurar a poquito su entrada de Petit. Mientras que Wander sin margen de error si quiere mantener la categoría. Ahí va el derechazo, la cabeza de Oviedo, hace lo propio y va a hacer el Flores. Había una falta sobre el jugador de defensor de Nebel, que parecía que era... Sí, señor. Lucas Rivero, tiro libre para el equipo de Juan Ramón Puelman. 5 minutos del primer tiempo, 0-0. Llegó la parcialidad de comunicaciones ahora. Con bombo y platillo llegó la gente del Canario. Aquí hay... Se escucha, ¿eh? Aquí, a nuestra izquierda, Marco completo en el Parque Mitre. Muy bien, hay tiro libre para Nebel, le va a pegar Nacho Velasco. Van Perico Ramos, Fassini, Maciel a buscar por arriba, por el techo, por la azotea. El primero, el equipo de Juan Ramón Puelman, que mira al costadito. Ahí está Velasco, el centro que va al área, la cabeza arriba. Cerquita estuvo en la pelota parada. Quiere encontrar la llave del gol el equipo de Juan Ramón Puelman. Y prueba de arriba con un cabezazo que ganó bien de arriba, pero no le pudo dar dirección a la pelota. Por eso fue no tan lejos sobre el palo izquierdo. El cabezazo era de Lucas Rivero. La reposición para Joaquín Cabrera. Los primeros minutos de este partido de la 10ª fecha del fútbol de Concordia. Lo vivís a través de la plataforma en YouTube de la Liga Concordiense. Balón que surca los aires de la mitad del terreno de juego. Y va cerrando y cortando ahora Maciel. Pelota que va por un lateral. Habrá saque de banda para el equipo de Gustavo Ruiz Díaz, que no para de dar indicaciones. Es ambulioso realmente Gustavo Ruiz Díaz con sus marcas, con sus manos. Indicando a los jugadores la posición que tienen que ocupar, para dónde tienen que ir, hasta la... creo que le indica cómo tienen que correr. Rápidamente se sacó el saco, ¿no, Gustavo? No aguanto más, dijo. Es un día primaveral en Concordia. Todo el calor con saco, como se dice, ¿no? No, señor. Va saliendo ahora Cabrera, la pone larga. Cuando caía Emanuel Ventos, iba devolviendo ese balón Maciel, pelota que se va a perder afuera. 7 minutos del primer tiempo, 0-0. El lateral es para Federico Cabrera.
Perico Ramos en la marca. La ponen en la puerta del área y se viene Comunicaciones. Ahora ahí está el remate. La pelota pegaba en la espalda de Fassini y otra vez. Y complementa ahora Mauro García para mandar la pelota al círculo central. No podía Lucas Rivero. El balón era de Escobar. Hacia atrás jugando con Cabrera. Pablo Sagasti y el balón. Levanta la cabeza. El segundo marcador central que tiene el equipo de Gustavo Riviera. Pone larga para que vaya a correr Emanuel Ventos. Le ganaba con el cuerpo ahora Velasco. La va poniendo para Mauro García. El balón para Lucas Rivero en posición adelantada al número 10. Hay tiro libre para Comunicaciones. 8 minutos del primer tiempo, 0-0. Tratando también 0-0, Cole frente a Wanderers en Villadela. Ya juegan también en el Corralito del Sur. Unión 0, Victoria 0. En lo que tiene que ver con otro de los partidos que todavía puede definir. Y bueno, Victoria. Victoria todavía está en zona de Petit, ¿no? Por diferencia de gol. Lo pasa a Comunicaciones. Le roba la pelota y se viene defensor de Nebla. Ahora Lucas Rivero, que no podía llegar. Dejaba escapar ese balón. El hombre de Comunicaciones se va a transformar en un saque de arco. Mucha dificultad a la hora de la salida en Comunicaciones. Recién la perdieron claramente, se la dejaron nada más y nada menos que Alberto Luna, ¿no? Que resolvió queriendo jugar para Lucas Rivero, que la pelota era muy en diagonal, muy larga, por eso no llegó. Alberto Luna, que está recostado sobre el sector izquierdo de la cancha. Va saliendo Cabrera. En el camino se interpone y gana la pelota Velasco. Abriendo para Maciel. Ahí está en el uno contra uno. Deja un hombre en el camino. El segundo también la va abriendo. La pelota saliendo del fondo. Ahora el equipo postal, el equipo de Gustavo Ruiz Díaz, se viene por el círculo central a toda velocidad. No podía Velasco. La van poniendo por el sector izquierdo. La va pidiendo Ventos por el otro sector. Lucha, gana, ponen todo. Pierna firme. Y después va recuperando el equipo de defensor de Nebel. Ahí está Suárez, se la va poniendo para Alberto Luna. Alberto Luna intentaba el pase, la pelota rebotaba en la espalda. Otra vez Alberto de primera la pone para que vaya precisamente ahora el jugador García. Y una falta que pita y cobra Antonietti. Tiro libre. Favorece al equipo de Juan Ramón Puelman. Se le colgó de la parte de arriba el jugador de Comunicaciones al número 11, a Mauro García, y por ende fue clara la falta que pitó y cobró inmediatamente Antonietti. Y otra pelota parada para defensores de Nebel. Ya fue a buscar a Maciel, ya va Facines, ya va Perico Ramos, también el Beto Luna dentro del área. Lucas Rivero también, que anda melodeando en la puerta del área grande. Este tiro libre le va a pegar el Nacho Velasco. Balón que vendrá sobre el arco, que defiende Joaquín Cabrera. Nos ubicamos en los 10:30 del primero. El centro que viene al primer palo, el cabezazo. No podía llegar el Beto Luna. La pelota se va a perder afuera. Cerca, cerca, tuvo Neves. No llegó Mauro García y por ende el Beto Luna parecía que quería llegar, pero como vio que se estorbaron prácticamente, ¿no? Me parece que pensó que iba a cabecear el Mauro García, por eso llegó un tanto desacomodado a cabecear el Beto Luna y por eso la pelota se va afuera. Empata 9 de julio ahora en la B. Empata el equipo de la Colonia 1-1 con el Yuque Juventud Unida de Benito Lejerén. Balón que viaja por la mitad del terreno de juego. Axel Flores le quedaba la pelota debajo del botín. Recuperaba Comunicaciones, trababa. Después el jugador Maciel manda la pelota por un costado lateral. Es para Axel Flores. Ahí está el número 4, el marcador de punta derecha. La va entregando para Lucas Rivero de primera, otra vez para Flores. Pifió Flores. La cabeza sacando de Maciel. Intenta Suárez. Feduyo. Viene Ventos. La marca era de Perico Ramos. La va poniendo Cabrera, larga la cabeza de Perico Ramos. Muy sentido Ventos allí, número 10. Bueno, ahora detiene las acciones del juego precisamente Antonietti para que atiendan al número 10 de Comunicaciones. Exactamente. Tirado en el piso, ahí llama Antonietti a los auxiliares de Comunicaciones para que vaya a atenderlo. Quedó sentido el número 10 de Comunicaciones. En un partido
que aparece un tanto parejo, vertiginoso por momentos. Cuando toman la pelota, aceleran a veces más de la cuenta y lo quieren hacer muy, muy rápido al partido. El 9 ahora, le gana 2-1 al Yuque, no quiere perder la pisada a los líderes 9 de julio porque está Alberdi con iguales. Neve está a 2 puntos el 9, pero tiene un partido menos, es decir, ya quedó libre y Conti y Alberdi todavía tienen que quedar libres, así que después vamos a estar también dando un pantallazo tanto de la tabla de la A como de la B, como estamos observando ahora el masajista Gustavo Molares va a revisarlo al enganche de comunicaciones. Me parece que va la camilla para Emanuel Ventos, ¿verdad? Ahí la lleva Emilio Gutiérrez, el suplente del equipo de comunicaciones, pero se está recuperando el número 10, ya se levanta, puede salir por lo menos de la cancha por su propio medio. No puede pisar con la pierna derecha. Vamos a ver si hay cambio, parece que sí, parece que no va a poder continuar el número 10. ¿Eh? Ahí va precisamente Gustavo Ruiz Díaz a dar algunas indicaciones. Vamos a ver si hay modificación ya a los 13 minutos. El aplauso de la gente de comunicaciones para Emanuel Ventos. Se va a retirar nada más. Esperamos y aguardamos entonces la primera modificación. Tempranera en el equipo de comunicaciones. Y Pasto Seco que aprovechó al buen y se jugador metió en que la tiene cancha, ¿no? El equipo de Pasto Seco. La pelota va saliendo por Perico Ramos. La juega para Axel Flores. Hay lateral entonces para que venga Oviedo. Feduccio. La ponía hacia adelante otra vez Oviedo. Llegaba a la marca. Lo va a apurar y le iba a ganar Mauro García con infracción, pita y cobra Antonietti, tiro libre para comunicaciones y se viene la modificación, Mariano. Sí, se hace el cambio entonces, casaca número 17 para Neri Monzón, se va entonces lesionado Emanuel Ventos que en su momento hizo parte de las inferiores de River, fue compañero de Montiel, por ejemplo, para dar algún nombre. Nada más y nada menos, ¿no? Bien del mundo. Acomoda la pelota, Hugo Ventos. Nos ubicamos en los 14-15 de este primer tiempo, partido cerrado 0-0. Lo vivís a través de las aplicaciones de la Liga Concordiense de Fútbol para todo el mundo. Ventos. No podía llegar Suárez. La busca Lucas Rivero. El Beto Luna que la pide abierto por la derecha. La pelota pasa por los pies de Mauro García. Atrás con Axel Flores. Domina con pierna derecha. Pisa la pelota al marcador de punta derecha que tiene el equipo de JR. Abriendo para Mauro García. Llega la marca de Oviedo. Ahí está Mauro. La quiso jugar para Lucas Rivero. Llegó la marca del hombre de comunicaciones. El recién ingresado Monzón y la pelota la va poniendo para que venga. Ahora Vento, va Vento al arco. Totalmente desviado. Saque de portería para Jonathan Alves. Se apuró en definir Vento. Tenía para correr un poquito más. O bien tenía un compañero. En este caso a Neri Monzón que le pedía la pelota en el punto penal. Se apuró en el remate y así le fue, ¿no? La pelota se fue a la avenida Garrigo. Llegamos al primer cuarto de hora con el partido empatado en cero. ¿Y los técnicos? ¿Los técnicos cómo están, Mariano? Bueno, ahora está, se metió dentro del banco Pasto Seco, estaba muy activo previamente y también lo hace Juan Ramón Boyman, pero con bastante tranquilidad, observando cada panorama del juego. Mientras tanto, Ale, te cuento que todavía no hay goles en el segundo turno, ¿no? Porque siguen empatando 0-0 Libertad frente a Santa María, Santa María frente a Libertad y también 0-0 Wanderers ante Colegiales en la cancha de San Lorenzo de Villadela. Va saliendo de fondo el equipo de Nebel. El pelotazo largo. Buscándolo Alberto Luna. Llegaba la marca del hombre de comunicaciones. Por ese sector Pablo Gasti mandando la pelota al lateral. Lo va haciendo Flores. Mauro García y el pecho. En el camino Feduccio. Ahora aparecía Aguirre. La marca era del hombre defensor de Nebel. Limpias a dos. Viene Axel Flores, la manda a la puerta del área. Ahí está el Beto Luna. Viene el Beto Luna. Va el Beto Luna. Lo cerraba justito con el cuerpo para dejar escapar esa pelota para que sea saque de meta para Joaquín Cabrera. En 16-30, 0-0. Van saliendo por el sector izquierdo. Ahí la tiene Sagasti. La manda hacia adelante. La pelota de Aguirre. Trababa Suárez. La toma Aguirre. Abriendo sobre el sector derecho para que se venga Cabrera. De primera para el Huesito Escobar. Ahí está Escobar. Llegaba la marca del hombre defensor de Nebel. Va a salir Perico Ramos. Revienta el balón hacia adelante. Se divide la pelota en el medio. Y Gonzalo Feduccio se hace dueño de la pelota. La va abriendo
No va a llegar nadie. Hay lateral para Axel Flores en 17 del primero. Lo que venía diciendo, ¿no? Cuando agarran la pelota quieren jugar muy rápido. Prácticamente que no piensan dos segundos. Quieren todo vertiginosamente y por eso las jugadas terminan en un lateral o arriba de un travesaño. Todas las apuradas. Fede Ucho que me comenta que es un desgarro aparentemente lo de Manu Ventos, ya venía de una lesión, decidió jugar igual y lamentablemente estas fueron las consecuencias, ¿no? Velasco y la pelota, lo limpia Gonzalo Fede Ucho. Hay una falta del número 5 de Comunicación que pita y cobra Antonietti que venía pegadito en la jugada, dice no, venía acá y falta, tiro libre para Nebel. Acomoda Suárez. Sin embargo, lo deja Perico Ramos, capitán y número 2 que tiene el equipo de Juan Ramón Puelman. Sigue dando indicaciones Gustavo Ruiz Díaz. El balón que viaja al área. Lucas Rivero de cabeza. Y va devolviendo después Cabrera la pelota. Quedó bollando ahí. Intentaba Lucas Rivero, pero había una falta. Que pita y cobra Antonietti. A ver. Amarilla. La primera del partido para el hombre de Comunicaciones. Ante el reclamo de Gonzalo Fede Ucho, ¿no? Sí, fue el mismo que en su momento se le colgó a Mauro García en aquella falta, el árbitro lo advirtió, comete una nueva falta, en este caso deliberada, y se gana la amarilla. Con la pierna levantada. Sí, la amarilla entonces para el número 3, Oviedo. Brian Oviedo. Ahí está, Brian Oviedo. Brian Oviedo, el primer amonestado que tiene el partido a los 18:40. Este tiro libre que le va a pegar Velasco. Se va poblando de camisetas azul el área defendida por Joaquín Cabrera. Arco que da espaldas al río Uruguay. Ahí está. Levanta los brazos. Como diciendo que no me toquen. Yo no quiero que nadie me toque. Se mete Perico Ramos. Va a Facini también. Va a Masir bien el centro al área. Nadie que llegaba. La pelota es de Nebel. Viene Suárez el remate dentro del área. Llegaba Rivero. No quería problema. Cabrera. Estaba todo invalidado, hay tiro libre para Comunicaciones en 19 de este primer tiempo. Por ahora no tiene dueño el partido. Y por ahora Neves está llegando con más que nada con pelotazos, tratando de buscar la diagonal de Beto Luna, la de Mauro García, buscando siempre también a Lucas Rivero, que son prácticamente los tres atacantes fijos que le deja Neves a Comunicaciones. Va saliendo Facini desde el fondo, juega con Cabrera. Joaquín y la pelota, venía Lucas Rivero a presionar, como puede va sacando Oviedo, la pelota le va cayendo ahora de los Santos, de primera, cambio de frente para que corra, para que vaya Hugo Ventos, y va cerrando precisamente Facini mandando la pelota por el lateral, saque de banda que lo tiene que hacer Federico Cabrera, al medio jugando, lleva la marca del hombre de Comunicaciones, la va teniendo precisamente ahora Lucas Rivero. Le mandaban la pelota por un costado. Habrá saque de banda para el equipo de Juan Ramón Polma cuando llegamos a los 20 minutos de este primer tiempo. Por ahora 0 Nebel, 0 Comunicaciones. Sí, exactamente. Ningún marcador se abrió en los partidos de segunda hora, Libertad, Santa María, Libertad, Justo Gamboa 0-0. Wanderers frente a Comunicaciones 0-0 en la cancha de San Lorenzo de Villa de Lai. Todavía no hay novedades de lo que está ocurriendo en el Coradito del Sur. Entre Victoria 0 y Unión 0. Monzón que intentaba, le tocaban la pelota por un costado. Nuevo lateral. Por ahora, la pelota vive más afuera que adentro del terreno de juego. En 21 ya de este primer tiempo. Por eso digo, por momentos aceleran a 200 y por el momento bajan la velocidad a 15. O sea, tampoco los extremos, ¿no? Tomás Aguirre, la infracción, pita y cobra Antonietti. Tiro libre para el equipo postal. ¿Nos quedamos en 3.000 hoy o un poquito más? Y podemos rondear en 3.000, ¿no? Negociando. Pero gran cantidad de entradas cortadas el día de hoy, ¿eh? Sin duda. Se viene Oviedo. Llegaba la cabeza el hombre de Nebel, que era Mauro García, la va entregando ahora para que venga el Beto Luna. Roberto engancha, Roberto pisa, Roberto deja un hombre en el camino, el segundo también. La descarga atrás para Axel Flores. Ahí está Suárez. Abriendo con Facines. La pelota hacia adelante. Para que se venga nuevamente el equipo de Juan Ramón Puelman, que por ahora no puede con Comunicaciones y empata 0-0. Y el otro partido, Mariano, ¿cómo está Santa María y Libertad?
0-0 el Santo y el Lobo. Con este resultado sigue el punto de diferencia entre Never y Libertad. Ya vamos a estar actualizando toda la tabla, los equipos que irían al Petit y qué equipo estaría descendiendo por Aras Wanda, por supuesto. Bueno, qué final tenemos en la última fecha de continuar así esto, ¿no? Tremendo apasionante. El partido, obviamente, a la misma hora van a tener que jugar nuevamente Never Libertad y los que estén peleando por el título. Después vamos a repasar, Mariano, cuál será el próximo rival de todos los equipos, pero también cuál será el rival de Libertad en la última fecha. Libertad juega con Comunicaciones, ¿eh? Partidazo Lobo frente al Canario y Neve juega frente a Wander la última fecha. Ahí está el pelotazo largo, lo van buscando a Monzón, la cabeza llegaba a Facines para mandarla por un costado lateral para el equipo de Gustavo Ruiz Díaz. En casi 23 minutos del primer tiempo, 0-0. Cuando quedó sentido un hombre de Nebel, va a ser... Parafraseando o tomándolo como si fuera automovilismo esto, Comunicaciones va a ser un rezagado, ¿no? Si Nebel lo pasa, se lo deja Libertad. Sí, señor. Cuando viene precisamente Oviedo para dialogar con Pasto Seco al costadito del banco del suplente, mientras se va reponiendo precisamente el hombre defensor de Nebel, que era Velasco. Solo por ahora Nebel 23, Libertad 22, Colegiales de Santa María 18, Victoria y Comu 13. Ya vamos a estar con la tabla de abajo también. Suárez que metía hacia adelante. El balón que va a cobrar altura en la puerta del área es el Flores. Desde el fondo, de primera la pone larga. ¿Para que corre el Beto Luna? Corre que te corre Basagasti. Devuelve el balón, cobra altura en la mitad del terreno de juego. La cabeza de Alcel Flores. Balón afuera y saque de banda para Oviedo. Que le ganó en el partido que también transmitimos por la Liga Concurrencia de Fútbol 2-1 a la Bianca, quedó con 12 puntos, ha quedado a uno momentáneo de los puestos de Petit que lo pelean Victoria y Comunicaciones con chances matemáticas de poder lograrlo en la última fecha. Después obviamente vamos a estar comentando cómo se va a jugar la última fecha completa el próximo fin de semana. Ahí está Aguirre jugando la pelota por la derecha, viene otra vez el número 8, engancha, le toca a abajo, falta, pita y cobra Antonietti, tiro libre para el Canario. Cuando nos ubicamos en los 24-30 de este primer tiempo, le va jugando para Feduccio, la pone hacia adelante, rebota la pelota y la va tomando Velasco, engancha a Velasco, deja un hombre en el camino, se lo va sacando de encima, abre por el sector derecho, la pelota intentaba ser para Lucas Rivero en el camino, Oviedo la va poniendo hacia adelante, Perico Ramo al mejor estilo Kung Fu, hacia adelante. Otra vez Oviedo, llega la marca de Axel Flores y otra vez la cabeza de Oviedo y ahora intentaba De Los Santos pararla, la van poniendo otra vez para el número 11, va cerrando. Manda la pelota por un costado el jugador Federico Maciel. Van entregando para Feduccio. Ahí está el huesito. No podía Escobar. Traban y ponen y le queda a Feduccio. Le va a pegar al arco. Le pegó. Desviado. Pero era tentadora esa pelota en los pies de Gonzalo Feduccio. Le había quedado bárbaro a Feduccio para venderla al arco, pero parece que se le movió un poquito la pelota y no le pudo dar bien. Le dio mordido. Por eso se fue afuera, intentó Comunicaciones. 25 tenemos de este primer tiempo, por ahora. Insinuaciones, algunas. Llegadas, ninguna, ¿no? Hasta ahora no, hasta ahora no tenemos por lo menos la emoción de decir alguien se perdió un gol, quedó mano a mano con el arquero, todavía no. Va saliendo Axel Flores, domina ante la marca desde Los Santos, la va poniendo al medio para Velasco, Velasco la va corriendo para que vaya el Beto Luna, chocaba con la marca de Coutinho. Es pelota que deriva las manos de Joaquín Cabrera. Desde el fondo sale Comunicaciones. Casi 26. Y el partido todavía 0-0. La van jugando para Tomás Aguirre. Viene, tome Aguirre desde atrás. Le cometían falta. Siga, siga. La pone para De Los Santos. Ahí está el primero. El remate. Llegaba y rechazaba ese balón a cualquier parte. Precisamente Maciel. Ahí, lateral para Comunicaciones. Ahora sí llegó el equipo de Gustavo Ruiz Díaz. El lateral, ya lo van haciendo, lo van jugando para Escobar. La pone dentro del área, mansa y tranquila la bola, es dominada por Jonathan Alves. En la anterior fue malo el control del número 11 de Cristian De Los Santos, porque si no quedaba cara a cara el arquero y era gran posibilidad. Se le fue un poco larga y después quiso tirar un centro atrás, pero ya muy exigido. El Beto Luna que la ponía dentro del área. Ahí está, abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, córner, dijo. Cuando llegaba precisamente Mauro García. Antonietti dice, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no pasa nada.
no pasa nada. Dijo el árbitro, pareció penal, ¿no? Porque ahí vamos, estamos viendo la repetición, a ver. Ahí va la pelota. No, porque ya había mandado la pelota al córner el jugador de Comunicación. Hay tiro de esquina para Defensor de Nebel. En 27 todos preguntan qué pasó, Mariano. Usted ya estaba preguntando, claro. Veníamos un hito acá, entonces sí, rápidamente quieren saber qué ocurrió, ¿no? Pero fue todo lícito. Bueno, ¿quién le va a pegar a ese córner? Favorece al equipo de Juan Ramón Pullman. Va a ir Velasco. No, Velasco está paradito con la marca de los Santos. Ahí está Fassini también. Está Mauro García. Luna viene el centro al área, cobra altura la pelota, sale el arquero con los puños. El balón que queda ahí bollando, sale desde el fondo. Ahora Comunicaciones le va poniendo hacia adelante Hugo Bentos. No va a llegar Monzón. Hay lateral en la mitad del terreno, favorece a Nebel. En 28 del primero, 0-0, comentarista. ¿Qué ve usted en estos 28 minutos? Bastante paridad por ahora, ¿no? Los dos tratan de atacar, tratan de llegar, pero todavía con cierta tibieza. No son... Lo suficientemente vertiginoso como para tratar de llegar a fondo. Y se viene Comunicación ahora por el sector derecho. Se raba justito Perico Ramos, la pelota para Fedullo. Desviado. El remate del número 5. La segunda que intenta y prueba de media distancia Comunicaciones. Esta vez le pegó mejor abriendo el pie, tratando de colocarla sobre el palo derecho, pero tenía todo controlado Álvarez. Álvarez que vio cómo la pelota se perdía por el fondo. Llegó Comunicaciones, llegan. Pero es como que llegan hasta tres cuartos, tratan de intentar de afuera, pero por ahora penetrar no puede ninguno de los dos. Hasta Lucas Sánchez sale del banco de Comunicaciones a dar indicaciones, Mariano. Héctor David, el Luca, el último 10, también dando indicaciones. El histórico jugador del Canario. Y se hacen desear los goles en el segundo turno. Todavía estamos en cero. Va saliendo precisamente ahora Maciel. Recuperan el medio Comunicaciones y se viene el equipo de Gustavo Ría. La pone para Monzón, llega y cubre y manda la pelota por un costado precisamente el hombre de Nebel. Perico Ramón no quiere complicaciones, ¿no? Acá, le dice Perico. Hay lateral para el conjunto Canario. 29-30 tenemos. La pelota para Lucas Rivero. La falta era de Pablo Sagasti, que lo sigue a sol y a sombras a Lucas Rivero. Tiro libre para Nebel. Bueno, destinado a ser director de la clínica del deporte, se había alejado un poquito del fútbol de la liga, pero ahora volvió. Lo pudo su amor al Canario. Mira, Matungo pasa por abajo. Y la pelota viene para Ramos, la pone Axel Flores hacia adelante. La cabeza devolviendo para que la duerma en el pecho ahora. Fedullo. Al círculo central llegaba la marca del hombre de Nebel, que era Suárez. Pierde la pelota otra vez. El equipo de Juan Ramón la pone en larga para Monzón. Corre con Perico Ramos. Primero Perico. La va sacando para Fascines. Pelota al medio para Suárez. La pone larga para que corra Alberto Luna. Por el medio le pica Lucas Rivero. Cerraba y mandaba esa pelota afuera Coutinho. Ahí lateral para el equipo de Defensor de Nebel. En 20 minutos del primer tiempo, 0-0. Lo vivís a través de las aplicaciones de la Liga Concordiense de Fútbol, a través de YouTube. No hay goles, Mariano. Naninga todavía, no hay nada. Siguen 0-0 Santa María y Libertad en el Justo Bamboa. 0-0 Colegiales Wanderers en el Juan Carlos Chagas. También 0-0 media hora de juego en el Corralito. Victoria y Unión. Muy bien, y la pelota es de Comunicaciones. Ese viene el equipo de Gustavo Ruiz Díaz, pone la mitad de la cancha, la pone en larga. Para que vaya, para que se venga nuevamente el equipo postal. Va a cerrar Perico Ramos por ese sector. Insiste el hombre de Comunicaciones. También en la marca Ramos, la pelota se pierde afuera. Y saque de portería para Jonathan Alves. 31 tenemos, nada por aquí, nada por allá. Todo se va en insinuaciones, Alejandro. Todo se va en intentos nada más de los dos equipos. No llegan, no consiguen cierta velocidad por ahí. También es cierto que atacan con poca gente. No tratan de no dar de ventajas sobre la manera de Comunicaciones, porque tiene a Alberto Luna, a García, a Rivero, que los deja bien arriba. Vuelvan para que sean opción de contraataque. Muy bien. Mariano, no tenemos ninguna información de Santa María y Libertad por ahora. No, por ahora sigue 0-0. Tuvo una Libertad recién, pero por ahora no hay goles en el Justo Gamboa. Si hay goles en la B, no lo habíamos comentado. 2-1 le gana el 9 de julio
a Yuque, a Juventud Unida, y gana Constitución 1-0 a Sarmiento. Muy bien, balón que anda en la mitad del terreno de juego. Tentaba Suárez, la pelota viene por los pies de él. Llegaba al cierre Cabrera. Y otra vez el balón es de Hugo Bentos. Ahí se viene el número 7, engancha, deja un hombre en el camino. Monzón al lado, se apoya en Cabrera. Para Tomás Aguirre. Ahí está el número 8, Mario Brando, pisando y dejando un hombre en el camino. La va soltando para que venga Escobar. Abriendo con Sagasti. Ante la marca de Lucas Rivero. Ensancha la cancha por el sector izquierdo para Cabrera. La pelota rebotaba en Mauro García. Después Lucas Rivero, ahora Axel Flores. Ahí está el marcador de punta derecha. La pelota rebotaba en la humanidad de Los Santos. Llega Velasco. La pellizcaba el hombre de comunicaciones. Y se viene ahora Tomás Aguirre. Ahí está pisando, dejando un hombre en el camino. La marca de Velasco manda la pelota por un costado. Y lateral. Saque de banda para el Postal. Vamos a la próxima fecha. Entonces ya entramos en clima de la 11. La fecha número 11. Que va a tener, como decíamos, choques interesantísimos. Entre Libertad y Comunicaciones, Nebel frente a Wanderers. Y ya vamos a estar con lo que sigue de los equipos. Muy bien, habrá saque de portería para Jonathan Alves. 33 de este primer tiempo. Por ahora, sin emociones, el juego en el parque, jugándose la décima, la anteúltima, para saber quién es el campeón del fútbol de nuestra ciudad. Alterna el dominio, tanto Comunicaciones, por lo menos alterna la tenencia de pelota, no el dominio, la tenencia de pelota, tanto Comunicaciones como Nebel, tratan de buscar por distintos sectores, pero realmente eligen el pelotazo. Colegial de la Bianca, también la próxima fecha, San Lorenzo Ferro, Real Concordia con Victoria, Unión Santa María de Oro. Los partidos de la fecha 11. Se viene Perico Ramos con la marca de Cabrera en el 1 contra 1 en el vértice de la vaca. Alcanzó a pellizcar el hombre de Comunicaciones. Manda la pelota por un costado y lateral. En 34 del primero. Sin emociones. En esta tarde, diría casi calurosa. ¿En la espalda? Hermosa. Pica, pica. Sí, sí, la verdad que hace mucho calor. Como decíamos, ¿no? Jornada primaveral en este primer domingo del séptimo mes del año, del mes de julio. Axel Flores. Jugando el balón hacia adelante para que se venga. Y no podía precisamente. Cisneros. Nuevo lateral para el equipo de JR. Ahí está Axel Flores. La pide Cisneros, le pasa por al lado. La pelota va para Lucas Rivero. Domina con dos en la marca. Nuevamente Axel Flores atrás. La jugaba a la pelota para que devuelva Maciel. Cisneros, Suárez, otra vez para Cisneros, la pone en la puerta del área, llegaba Albeto Luna, la marca era de Coutinho, hay tiro libre para Comunicaciones por falta del goleador de Nebel, desde el fondo y a los 35 minutos, el tiro libre para el Canario, que empata 0-0 con Nebel. Trata de jugar permanentemente en el mano a mano, el Beto Luna para tratar de hacer la diferencia y después tratar de que o quedar con el arquero o tratar de ver un compañero mejor ubicado. Eso es lo que permanentemente busca el delantero de Nebel, que hace diagonales para tratar de justamente escapar a la marca y ganar espaldas. La pone en larga. No podía hacer Flores. Llega a la marca de Maciel. Ahí está, hacia adelante. La pelota rebotaba en el hombre de Comunicaciones. El lateral. Para Flores. Últimos dos minutos del primer tiempo en el Justo Gamboa. Siguen 0-0 Santa María frente a Libertad. 37 en la cancha de San Lorenzo. 0-0. Están Wanderers y Colegiales. Y aquí en el Corradito del Sur, aquí muy cerquita en el Corradito del Sur, en la cancha de Victoria. 0-0 el Negro con Unión. Ahí está Oviedo. Lo busca Avento, la marca de Perico Ramos. Insiste, la va soltando para Feduccio. Abre por el sector derecho para que se venga Cabrera. Pisa terreno enemigo. No podía Aguirre. La va teniendo Comunicaciones con Escobar. En el camino se interponía y ganaba ahora Mauro García. Le pellizcaban la pelota y se viene Tomás Aguirre. Al piso el hombre de Nebel. La pelota que se va, sí señor. Hay lateral. En ataque favorece al equipo de Gustavo Ruiz Díaz en casi 37 del primero.
en un partido discreto por ahora, ¿no? Totalmente discreto, pocas llegadas, pocas emociones todavía. La fiesta está en las tribunas del campo de juego, todavía no se ha contagiado nadie. El partido arrancó con un poquito de demora, ¿no? Es decir, prácticamente 8 minutos más tarde del horario pactado por la parte organizativa en cuanto a las tribunas, ¿no? De tanto el Comu como Defensores de Neves. Ya está terminando el primer tiempo, por ejemplo, en el Gamboa 0-0 el Santo y el Lobo. El balón hacia la mitad del terreno de juego, venía Cabrera. Estaba jugando hacia adelante. Ahí se viene Feduyo. De primero otra vez para Feduyo. Va Feduyo ensayando una jugada bárbara de Gonzalo. Feduyo para darle un poquito de lustre a esta tarde de fantasía. Pero quedó ahí nomás. Quedó ahí nomás. Muy buena Rabona que intentó. 38 tenemos. La pelota por los pies de Oviedo, se va apoyando en Sagasti. Más atrás ahora con Joaquín Cabrera. El Beto Luna que molestaba. Venía ahora y no podía Mauro García. Traban, ponen, lucha y falta. Sí, señor. Tiro libre para Comunicaciones. Y Antonietti dice, vamos, arriba, Ahí está, la marca era de el jugador de Nebel, la infracción precisamente de Lucas Suárez. Uno de los Suárez que tiene el equipo de la Rivera, ¿no? Exactamente. Se va reponiendo precisamente Coutinho, van jugando la pelota corta. La recupera ahora Velasco. La va poniendo para Suárez. Intenta y no podía prosperar en el avance. Hay una falta del hombre de Comunicaciones. Tiro libre para Nebel. 39 tenemos. A los gritos, Gustavo Rubio le pedía roja al asistente, ¿no? Es roja, roja, gritaba. La falta ya. Hay tiro libre para Nebel en el círculo central. Es como que ha caído en un pozo el partido, ¿no? Realmente sin mayores apariciones. Los arqueros todavía no han pasado sobresalto. Hablo de Joaquín Cabrera y de Jonathan Alves. El pozo de bastante dimensiones bastante importantes, ¿no? Un pozo bastante pronunciado en el que ha caído el partido. Y claro, a ver, si sigue todo igual, no le cae tan mal el resultado a Neves, ¿no? Porque mantiene el punto de diferencia. Le va a pegar Velasco. Balón que viaja. Sale el arquero Cabrera. La pelota hacia abajo, pero hay una falta que pitan y cobran. Hay tiro libre para Comunicaciones en 40 del primero, 0 para el Postal, 0 para Defensores del Barrio Nebel. No quedó nadie en el barrio hoy, ¿no? Todos a la cancha. Sí, todos, la familia, el abuelo, el hermano, el primo, el tío, toda la gente de la Rivera pendiente a este partido, muchos aquí en la cancha, otros también mirándolo por el streaming, ¿no? Trabajito va a tener que hacer nuestro editor hoy, que vamos a ver en este tiempo. No hay nada para ver, ¿eh? Muy poco para el comentarista. Va saliendo Joaquín Cabrera. Tiempo en la cancha de San Lorenzo. 0 para Cole, 0 para Wanderers. La dividía y la perdía. Después la infracción pita y cobra Antonietti. Hay tiro libre para el equipo Postal. Quedó Cabrera sentido en el terreno de juego. Con mucha enjundia, con mucha decisión, pero con nada de fútbol por ahora. Casi en el epílogo de los primeros 45 minutos aquí en el parque. Por la décima fecha. Defensor de Nebel 0, Comunicaciones 0. Lo vivís a través de las aplicaciones de la Liga Concordiense en YouTube. Tiro libre Postal. Balón que viaja más allá de la mitad del terreno. La cabeza de Velasco. Percorramos que andaba los empujones. Y ahí está ganando de arriba el número 2. La va tomando ahora Feduyo. Intentaba jugar con Ventos. La cabeza era de Facines. Y otra vez la pelota de Comunicaciones. La va durmiendo en el pie. Para que se venga ahora Monzón. Va Monzón. Viene Monzón. La tiene Monzón. Pisa Monzón. La tiene que soltar Monzón. Y le va soltando. Y aparece Gonzalo Feduyo. Le va a pegar al arco. Le pegó la cabeza en el camino. Era del jugador Maciel.
Y otra vez comunicación y la pelota. La va tomando Gonzalo Fedulla. Viene con la marca de Cisneros. Falta. Pita, pita, pita y cobra. Y ahora parece despertarse Comunicaciones. Por lo menos con la guapesa de Fedullo que pelea cada pelota. Va, recién le pegó el arco. Ahora luchó entre tres jugadores. Sacó una falta importante. El empuje que tiene Comunicaciones el jugador Fedullo. Hay tiro libre para el equipo de Gustavo Ruiz Díaz. Le va a pegar Gonzalo Fedullo. Después quiero que me explique cómo este equipo de Comunicaciones perdió con Wanderers. No, Wanderers jugó un muy buen partido frente a Comu. Comu no tuvo su mejor versión. La ausencia de los hermanos Ventos también. Y el Bohemio, que también me están comentando, está jugando muy bien frente a Colegiales, los que están allí en la cancha. Pero ahora el Canario es el que tiene el tiro libre. Cuando estamos prácticamente a 3 minutos de que termine el primer tiempo. Bueno, quedó sentido Ignacio Velasco precisamente en la puerta del área mayor. Va a ser. Ahí viene Antonietti, vienen los compañeros también. Dentro de la media luna, el volante central que tiene el equipo de Juan Ramón Puelman, Ignacio Velasco, se repone ahora precisamente. Muy activos los relevos, ¿no? De Comunicaciones allí también, brindando indicaciones a sus compañeros. Bueno, Fedullo paradito. Me parece que se va a alejar de la jugada, sin embargo se arrepiente y vuelve. ¿Con pierna derecha o con zurda? Ahí está, Fedullo con la derecha, le pegó al arco, mansa y tranquila, la bola es dominada por Jonathan Alves. 43-20 tenemos, 0-0. Era muy lejos para sorprender a Alves ahí. La B, 3-0 gana Conti ahora a Sarmiento. Otro gran candidato, el equipo de Constitución. Luna que va jugando para Lucas Rivero, intenta, no podía prosperar, Suárez que no llegaba. La pelota es de Hugo Ventos. Venía con la marca de Maru García, la pone larga, corre que te corre, va a salir Alves. Salía Alves cuando venía de Los Santos, pero estaba todo invalidado y por eso va saliendo Axel Flores. Venía Flores, le quedó larga, la pelota es para Nebel. Llegaba la marca de Fedullo. No tuvo delay de bandera el asistente, inmediatamente levantó cuando corrió el jugador de comunicación. 44 tenemos. Va Flores. Intentaba con el Beto Luna. Devolvía Fedullo la cabeza de Maciel para mandarla por un costado. Para que sea nuevo lateral o falta, cobró falta. Cuando quedó sentido un hombre de Comunicaciones a la salida del círculo central, precisamente, ¿no? Sí, saludo también a Juanma, el Gato Pérez, que está siguiendo la transmisión, dirigente de Comunicaciones. Saludo también a los que siguen a través de YouTube, desde su casa, de diferentes partes del país y del mundo. Fabricio Maxi Inda de Santa Fe. Pablito Rossi de Federación, también siguiendo el partido, todos prendidos a la señal de la Liga Concordiense de Fútbol en su canal de YouTube. 45 tenemos y el pescado sin vender. 0-0, tiro libre, le va a pegar Perico Ramos. Ya va el Beto Luna, ya va Rivero, la pelota viene a la puerta del área. Coutinho devolvía con el pie derecho. La corre Facini y la juega atrás con su arquero Jonathan Alves. Por la derecha elige el camino con Perico Ramos. La pide Axel Flores. Pelotazo largo, sin destinatario. El balón se pierde afuera y lateral para el equipo de ese hombre, de Gustavo Ruiz Díaz, señoras y señores. Cuando Diego Antonietti se lleva el pito a la boca y le baja la persiana en los primeros 45 minutos en un discreto. Primer tiempo, 0 para Nebel, 0 para Comunicaciones. Y se apiadó de nosotros el árbitro Antonietti y no dejarnos ver un minuto más siquiera este partido. 35 segundos adicional para darle para finalizado este primer tiempo que fue casi un dolor de ojos. Muy malo, muy mala presentación tanto de Nebel como de Comunicaciones que no nos han entregado emociones. Bueno, se juega mucho, ¿no? Sobre todo defensor de Nebel, digo, se está jugando mucho, tal vez eso quizá impide. La ansiedad por ser campeón hoy le está privando de... Será al revés de lo que vimos en el primer turno, que primer tiempo bueno y un segundo tiempo bastante malo. A lo mejor ojalá que sea al revés, ¿no? A lo mejor, esperemos a ver qué pasa. Muy bien, señoras y señores, ha finalizado los primeros 45 minutos. Empatan 0-0, Nebel y Comunicaciones. ¡Pausa! Y retornamos para los segundos 45 minutos de este partido.
Impulsamos el desarrollo de la región a través del Polo Binacional Salto Grande. Un espacio para fomentar la formación y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y productivo, promoviendo la generación de empleo en las comunidades. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Polo Binacional. Antes de que empiece el Mundial, los jugadores se pusieron una cinta roja para la suerte, para el mal de ojo, para anular la mufa. Una cinta roja como el logo de Schneider, sponsor oficial desde que Argentina empezó a ganar. ¿Coincidencia? No lo creemos. No sabemos si fue el cambio de sponsor, las pulseras, el apoyo incondicional de la gente. Pero lo logramos. Anulamos mufa. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Somos campeones del mundo. Diversión. Encuentros. Buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabes qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie. Que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos, ¿qué mirá, boba? Anda para allá. Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección.
Durante el año 2020, la pandemia nos hizo mirar hacia adentro. Vimos que hacía falta una renovación. Para poder modernizar nuestra institución, empezamos por digitalizar todos los archivos. Pusimos en valor nuestra sede social, un histórico edificio de Concordia. Recibimos el apoyo de instituciones que se sumaron a la nueva impronta, buscando revalorizar el fútbol local en nuestra comunidad. Convenio de colaboración con Salto Grande. Creación de escuelitas deportivas en más de 14 clubes y espacios comunitarios. Nos adaptamos a las nuevas tecnologías, actualizando nuestra página web y teniendo presencia activa en las redes sociales. Realizamos transmisiones en vivo, con cobertura periodística durante toda la temporada. Presentamos la nueva identidad de la Liga, símbolo de cambio que logramos impulsar. Por todo esto queremos agradecer el apoyo de las empresas que nos acompañan. Volvimos a sentir el acompañamiento de las familias, de los amigos del fútbol. Y sobre todo, volvimos a sentir el calor de la hinchada como hace mucho que no lo sentíamos. Liga Concordiense de Fútbol. Nuestra liga. Impulsamos el desarrollo de la región a través del Polo Binacional Salto Grande. Un espacio para fomentar la formación y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y productivo, promoviendo la generación de empleo en las comunidades. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Polo Binacional. Antes de que empiece el Mundial, los jugadores se pusieron una cinta roja. Para la suerte, para el mal de ojo, para anular la mufa. Una cinta roja como el logo de Schneider, sponsor oficial desde que Argentina empezó a ganar. ¿Coincidencia? No lo creemos. No sabemos si fue el cambio de sponsor, las pulseras, el apoyo incondicional de la gente. Pero lo logramos. Anulamos mufa. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Somos campeones del mundo. Diversión. Encuentros. Buenos momentos. Visita los casinos de Entre Ríos. Entretenimientos de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabes qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie. Que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos: ¿qué mirás, boba? Anda para allá. Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección. Muy bien, van apareciendo los protagonistas para los segundos 45 minutos de este partido, que por ahora empatan 0 y 0 entre Nebel y Comunicaciones. Con muy poco que quedó el primer tiempo, prácticamente nada, con dos equipos que tienen que mejorar muchísimo para intentar brindarnos que venimos a buscar un buen partido aquí en la cancha del Lobo. Bueno, Comunicaciones ya en el terreno de juego, sin modificaciones, Mariano. No, sin modificaciones, recordamos la anterior, ¿no? La de Neri Monzón por el lesionado Manuel Ventos, y allí también sale el equipo de la Rivera, aparentemente sin cambios, y vamos a aprovechar nosotros para repasar los bancos, arrancando por el Canario. Estamos hablando de el equipo de Comu, con el 12 Ariel González, 13 para Francisco Martínez, 14 Emilio Gutiérrez, 15 Luca Héctor David Sánchez, 16 para Joaquín Beltrán, y el 18 Agustín Lanaro. Mientras que en el equipo de Nebel, Franco Cabral con la 12, Gastón González con la 13, Sergio Zapata con la 14, con la 15 Leo Escobar, con la 16 Claudio Espíndola, 17 Federico Bautista y 18 José Rojas, los suplentes del equipo de la Rivera. Muy bien, ahí está paradito frente a la pelota Lucas Rivero para que comience en los segundos 45 minutos, que por ahora este partido no tiene goles. En una tarde realmente fantástica. ¿Cuánto tendremos? 24, 25 grados, ¿verdad? Sí, sí, 25. A ver. Señoras y señores, ya hay fútbol. La pelota pasa por los pies de Suárez. 23, ¿viste? Una temperatura ideal. Axel Flores. Gonzalo Fedullo. La va abriendo ahora para que venga Hugo Ventos. Hay una falta que pite y cobra la salida del círculo central. Tiro libre para Comunicaciones. Como decíamos previamente, ya arrancó el segundo tiempo entre Santa María 0, Libertad 0. Y también en la cancha de San Lorenzo, Colegiales 0, Wander 0. También todo dispuesto para que arranque el complemento en la cancha de Victoria. Victoria 0, Unión 0. Siguen sin abrirse los placares en este segundo, segunda hora, ¿no? Aquí en las canchas de la ciudad de Concordia. Escobar la pone en la puerta del área. Llega a la marca de Cinero, falta tiro libre, naciendo rápidamente para que se venga otra vez el equipo de JR. Ya le picó el Beto Luna a la espalda de Coutinho. Ahí está, enganchando, deja el centro que va al área, a las bolsas de Joaquín Cabrera. La temperatura es primaveral, por eso no necesitan abrigo, no abren los placares.
No abren los placares, están todos cerrados, herméticamente cerrados. Joaquín Cabrera. La cabeza de Axel Flores. El balón, sin dueño, se pierde afuera. Habrá lateral. Oviedo y este saque de banda para el equipo de Pasto Seco. La van jugando para que venga Monzón. La marca del hombre de Nebel. La pelota se le iba al jugador de Comunicaciones. Y hay un lateral ahora que favorece a Axel Flores. Hacia adelante jugando con Cisnero. Revoleaba en esa pelota. Que llega a dominios de Jonathan Alves. Espero que mejore el partido, ¿no? Sí, los goles están todos en la B, ¿no? Constitución le gana 4-0 a Sarmiento, así que sigue compartiendo la punta, tanto el Conti con el equipo de Alberdi. Gran sprint final también en la B, ¿eh? Muchas imprecisiones en Nebel. No llegan los pases a destino. Pelotas largas. Alguien que los amarree un poco a los jugadores. Muchachos, estamos jugando al fútbol, estamos acá en Cancha Libertad. Mira la cantidad de gente que hay. Hay lateral, lo tiene que hacer Oviedo. Monzón. La marca de Axel Flores. El balón que se pierde nuevamente afuera. En casi 3 minutos del complemento. La pelota más afuera que adentro. El Huesito Escobar. No podía Lucas Rivero. Balón hacia adelante. La marca de Axel Flores. La ponía para Rivero. La pelota rebotaba. Y se viene, está habilitado, me pareció que no sé. Y se viene ahora a toda velocidad el Beto Luna. Va el Beto, le pegó, totalmente desviado. Saque de portería para Joaquín Cabrera. Se terminaba bien esta jugada, había polémica. Ya casi más de 10 minutos, todavía esto no arranca. Mirá cómo está la monada, como loca en la tarde del parque. La peinaba el Beto. La recupera Comunicaciones. La pelota rebotaba en la humanidad de Mauro García, que se quedó tomando la cabeza. Hay lateral. Lo tiene que hacer Federico Cabrera. Facines que venía. También llegaba Mauro García. La pelota de vuelta por Cabrera. La va tomando Ventos. Ahí está Hugo. Y la pelota. No podía Facines. Y se viene Comunicación a toda velocidad con la posibilidad de Monzón. Habrá saque de porterías para Jonathan Alves. ...6:30... del segundo tiempo. Axel Flores recibe en el camino Monzón. La trepada y la subida del marcador de punta derecha que tiene el equipo de Juan Ramón Pulman. La va soltando para Mauro García, abriendo por el sector medio. Ahí está para Roberto Luna. La van poniendo nuevamente para que se venga ahora el equipo del barrio defensor en Nebel. Le quedó el remate. ¡Gol! Apareció por atrás, apareció por el segundo palo, para acariciar, para empujar, para ponerla adentro, todo adentro. El gol de Lucas Rivero a los 7 del complemento, después de una memorable corrida de Axel Flores, para poner Defensor de Nebel 1, Comunicaciones 0, Lucas Rivero, el nombre del gol. La mejor jugada de la tarde por lejos, ¿no? Para Nebel, para el partido. Una corrida muy buena por derecha. Quedó un cráter, no un hueco, un cráter en el fondo de Comunicaciones. Quedaron todos mirando cómo aparecía mansamente Lucas Rivero para atrás, con todo el tiempo del mundo para tocar y vencer al arquero y decretar el primer gol del partido. Gana Nebel 1-0, hizo el gol. Ahora veremos cómo reacciona Comunicaciones. De esta manera Nebel parcialmente saca 3 puntos de diferencia. Mínimamente se asegura un desempate el equipo de la Rivera. Hay lateral para el equipo de JR. ¿Cómo lo vive JR ahora? Los gritos dando indicaciones. La pelota de Facini. A pelir. Luchaba y ponía. Perico Ramos manda el balón. Allá cerca de la vía. El lateral para Cabrera.
saltando la pelota para el huesito. Escobar la va entregando para el Tomás Aguirre. Está soltándola por la izquierda para Oviedo. Lo peleaba, la iba a buscar Roberto Luna. El balón se pierde afuera. Y entonces hay tiro libre para Comunicaciones. En 8.30 del segundo lo gana 1-0 el equipo de JR. Nebel 25, Libertad 22, Colegiales 20. Hasta de momento, con este resultado, como decíamos, Nebel se asegura mínimamente un desempate porque ya le saca 3 puntos a Libertad. ¿Cómo lo descuidaron a Lucas Rivero en el segundo palo en la jugada del gol? No apareció nadie en la marca, solito para acariciar solito, la pelota. Todos parados con Comunicaciones mirando la jugada, cómo iba a terminar, pero aparecía por atrás Lucas Rivero, que los madrugó a todos. Y ahora le cobran la falta a Mauro García, que protesta y grita. Dice, pero no, si me veían tomando a mí. La pelota la pasa por los pies del hueso. Escobar la va soltando para Hugo Bento. Viene el número 7. Ahí está maniobrando ante la marca del hombre de Nebel. Se viene Comunicaciones, se viene. Ahí está. La va poniendo para Monzón. Monzón que viene con la marca de Perico Ramos. Gana Monzón. Ahí está soltándola para Bento. Viene Bento en el vértice del área. Salga de ahí, referí. La va sacando. Reventando la pelota hacia el medio. Nadie que puede controlar ese balón. Pelean todos, ponen todo. Viene Cabrera, lucha Cabrera. La va soltando para que vaya el huesito. Falta, sí señor, falta. Tiro libre para Comunicaciones. Amonestado, me parece que se viene Suárez en el equipo de Nebel, ¿verdad, Mariano? Bueno, mueve las piezas allí Juan Ramón Poeman entonces. Y se viene amonestado Suárez. La número 8. Ahí está. Lucas Suárez. Lucas Suárez. El amonestado que tiene defensor de Nebel. Tiro libre. Le va a pegar Gonzalo Fedullo. 10 tenemos del segundo. Lo gana defensor de Nebel de los 7. Con gol de Lucas Rivero por 1-0. Se gritó en el norte, ¿no? Se gritó mucho este gol y también este resultado de la victoria que está en zona de Petit todavía. Fedullo que la pone en la puerta del área. Sale el arquero Jonathan Alves. Mía, grita. Ya tira. Arriba del balón el 1 de Nebel. Ganando el equipo de Juan Ramón Poeman. La pide Lucas Rivero. Le dice, dale, dámela. Mucho, ¿no? Claro, gol, por eso digo en el norte. Ahí está, muy bien. Por favor. Muy bien. ¿Juega Camisini o no juega Camisini? Sí, un saludo a Gustavo. Allí, jugador de New England, muy pendiente, lógicamente, a esta transmisión junto a su familia. Gran parte de la familia está aquí en la ciudad de Concordia. Y ahora hay una falta, ¿no? El que cayó fue Lucas Rivero, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué. El autor del gol, aunque Neves le gana por 1-0 a Comunicaciones. En 11 del complemento. Partido que ahora, bueno, Nebel lo va a trabajar con el resultado. Tiene el resultado a favor, que psicológicamente es importante. Y Comunicaciones, claro, el peso contrario. Saben que está perdiendo 1-0, que tiene que reaccionar. Y justamente le va a jugar en contra, o cuesta arriba, por lo menos, en situación de estar 0-1 abajo. Coutinho y la pelota para Comunicaciones. Viene a estar en la mitad del terreno de juego. La va dominando con pierna derecha ante la marca de Mauro García. La pelota rebotaba en el número 11 y lateral, saque de banda para el equipo de Pasto Seco, que como loco sigue dando indicaciones. Un gol de Santo le da el título de Nebel a esta hora de la tarde. El balón que viene para Tomás Aguirre. Va Aguirre. Lo tocaban, lo desestabilizaban. La recoge Oviedo. Viene con la marca del Beto Luna. La pelota rebotaba en el 9. Hay lateral, saque de banda para Comunicaciones. Bueno, el gol de Colegiales hace que muchos respiren aliviados en la lucha por la permanencia, ¿no? Porque esto ya condena a Wanderers a jugar la próxima temporada en la B. Un histórico del fútbol de Concordia, perdiendo la categoría. Y acá, defensor de Nebel, ganando por 1-0. Decime cómo está en el justo Gamboa la cosa, Mariano. 0-0 sigue el partido entre el Santo y el Lobo en el justo Gamboa. Hasta el momento, entonces, no se sacan ventajas. Y la diferencia hasta ahora es de 3 puntos en la lucha por el campeonato entre Nebel y Libertad. Después vamos a repasar la última del fin de semana que viene. La pelota era de Escobar, la pone para Monzón. Llega al cierre de Perico Ramos con la cabeza atrás. Para Alves, el hijo de Cucú. Se viene, me parece que dos modificaciones en defensor de Nebel en cualquier momento. Balón que va más allá de la mitad de la cancha. La cabeza de Fedullo, Escobar, Cabrera, Mauro García que gana.
La va soltando hacia adelante. Mandaban la pelota al lateral. Cerraba justo el hombre de Comunicaciones. Hay saque de banda que favorece al equipo de Juan Ramón Pullman. Bueno, vale, se vienen entonces Gastón González, casaca número 13, y el 16, Claudio Espíndola. Vamos a ver quiénes son los que abandonan el campo de juego. Muy bien. Ahí se va el 8, ¿no? En este caso se va Suárez, de Lucas Suárez, que estaba amonestado, por otra parte. Que tenía un cartón amarelo, como se diría. Mientras que también, bueno, va a ingresar Claudio Espíndola. ¿Se fue Facines? Ah, no. No, Mauro García. Ahí está, Mauro García. Casaca número 11. Es bueno, el que abandona el campo. Corrió mucho Mauro García en los primeros 45 minutos, sí. Ha corrido mucho. Recordamos, Mauro, ex jugador de San Lorenzo, de Villadela y también de Comunicaciones. Ex hombre del Comu, Mauro García. Muy bien. Hay Cisnero con la pelota. Ahí se viene otra vez defensor en él. Va soltando para Axel Flores. Jugando atrás, otra vez Flores. Le roban la pelota y se viene, lo camiseteaba de atrás. Sin embargo, lo van jugando larga para Monzón. Estaba todo invalidado por una falta anterior que Antonietti pita y cobra, y va a mostrarle tarjeta amarilla al hombre de Nebel. Exactamente, amarilla para el número 4, Axel Suárez, en este caso. Muy bien. Repasamos los cambios, Mariano, entonces, en el equipo de JR. Sí, exactamente. Reiteramos entonces, se retiró Lucas Suárez, ingresó Gastón González y también se fue el jugador Mauro García. Ingresó Claudio Espíndola, casaca 16. Muy bien. Ahí está el 16 para Claudio Espíndola. A todo esto tenemos 15 minutos del complemento y con defensor de 9 ganando por 1-0 desde los 7. Con aquel gol de Lucas Rivero. Fedullo, estaba todo invalidado por una falta anterior, dice Antonietti, venga para acá. Hay tiro libre para el equipo de defensores de Nebel. Todos, absolutamente todos preguntan cómo van los otros partidos, sobre claro, todo aquí muy cerquita, ¿no? La ansiedad los devora. Pasar por Escatini, doblás a la izquierda y contás con el Justo Gamboa, 0-0. Hasta el momento el compromiso entre Santa María y Libertad. Velasco y este tiro libre para defensores de Nebel. 16 tenemos del complemento, el balón que viaja hacia el área. Nadie que llegaba, la pelota que queda boyando, el remate desviado. Hay saque de portería, dice Antonietti. Favorece a Joaquín Cabrera. Va saliendo por el sector derecho. El balón de Comunicaciones. Enganche, deja el hombre en el camino, levanta la cabeza. Ahí viene Coutinho, va Coutinho, sigue Coutinho, no puede Cisnero. El que sí podía, el recién ingresado Espíndola, la va soltando hacia adelante. La va a recibir Lucas Rivero, adelantado. Venía saliendo de la jugada, es por eso que pican y cobran. El tiro libre para Comunicaciones. Parecía que sí, venía saliendo de todas maneras. Si no la cobraba no pasaba nada tampoco, porque estaba justamente tratando de quedar atrás en la jugada Rivero. Tomás Aguirre, la va soltando, llegaba la marca del hombre de Nebel, no quiere problemas Facines, la pelota es del autor del gol, no podía Velasco, pelota al lateral, hay saque de banda, lo tiene que hacer Cabrera, pero Antoñete dice para, porque hay un jugador en el piso que está siendo atendido a los 62 minutos de este partido y con Nebel ganando por 1-0, decime Mariano. En el Justo Gamboa, ¿no hay emociones? Siguen 0-0, Ale, allí en el Justo. Sigue ganando Cole 1-0 a Wanderers. Hay gol de Salto Grande frente al Athletic. Gana el Hidroeléctrico 1-0 a Athletic Club Concordia. Sería la segunda victoria consecutiva para el equipo de Mario del Duca, ¿no? La segunda para el Hidroeléctrico. Exactamente. Bueno, ganando Salto Grande entonces en la segunda división del fútbol de Concordia por 1-0. Se va reponiendo el jugador de defensor de Nebel, que era Cisneros, le van atendiendo también a Velasco. El lateral lo hace Cabrera. La va entregando para Escobar. Abre para Oviedo. Por el andarivel izquierdo, Comunicaciones y el pelotazo a la puerta del área. Facine de cabeza. Velasco.
Llegaba el corte de Coutinho. Viene Coutinho, va Coutinho, suelta Coutinho. Marcan y ponen. Píndola, la pelota le queda a Hugo Bento. Le va a pegar al arco. Rebotaba en el hombre de Nebel. Viene ahora el Beto Luna. No podía. Y entonces la pelota es de Comunicaciones. Del Hueso Escobar. Abriendo para Cabrera. Ensancha la cancha y hacia adelante va. Ahora Tomás Aguirre. Llegaba la marca de Velasco, la pone largo para que vaya, para que corra. No va a llegar, no llegó. Lucas Rivero, un intercambio con Pasto Seco. No le conviene a Lucas Rivero entrar en esa. La pelota le rebotaba y después le pegó en la cara justo. Amarilla y se tiene que ir ahora Pasto Seco. Sí, señor. Amarilla más amarilla. Se queda sin técnico ahora. Comunicaciones. Eduardo. Sí. Protestó, se metió mal ahí Ruiz Díaz en tocar la pelota, en trabarlo prácticamente a Lucas Rivero, que obviamente se enojó porque no lo dejaba seguir, aunque la pelota estaba afuera. Debió abrirse la jugada Ruiz Díaz para dejar seguir el juego, por más que la pelota esté afuera, no intervenir, porque no puede intervenir como técnico. Pero bueno, y ahí se armó. Lo vino a sacar Perico Ramos a Lucas Rivero como diciendo, salí de acá, que estamos ganando 1-0 y vos querés... Claro, por eso mismo. Muy bien, se viene una modificación en defensora de Nebel. Sí, se viene José Rojas, si no me equivoco, el 18, ¿no, Edgar? Así, ahí está. 18. José Rojas en Nebel. Vamos a ver, hay un jugador que estaba sentido, ¿no? Y allí hay una charla bastante picante entre Gonzalo Feduccio y el Beto Roberto Luna, ¿no? Y sigue el Beto Luna, viene ahora. Tipa candente en el Parque Mitre. Sí, claro. Viene Sagasti, lo saca. Anda para allá, dice Sagasti. Amarilla para los dos. Bueno. Ahí lo va abrazando también Gastón González, sacándolo de la zona caliente, la discusión. Recordemos que Gustavo Rudíaz ya estaba molestado en una jugada anterior y por eso la segunda amarilla derivó en la roja, en la expulsión del partido. Ahora, mirá cómo nace todo esto, en una pelota que se va al lateral precisamente. Ya estaba afuera. Bueno, se hace el cambio entonces, entra José Rojas. Se fue con el número... Cisneros, con el número 7, ¿no? Exactamente. A todo esto sigue el fútbol. La van sacando Sagasti, la va poniendo para Cabrera. Cabrera para el jugador Escobar. Venía ahora. Hay una falta y hay una tarjeta para Oviedo. ¿Tenía amarilla Oviedo? Sí, señor. Amarilla más amarilla. Roja. Se desmadró Comunicaciones ahora. Exactamente, muy nervioso Comunicaciones, muy nervioso Oviedo, que quiso increpar al árbitro, lo están sacando, correctamente expulsado, doble amarilla también. La anterior amarilla había sido en el primer tiempo y ahora comete esta falta. Bueno, va a quedar con 10 el equipo de Gustavo Ruiz Díaz, expulsado Oviedo. Con defensores de Nebel ganando por 1-0, en 66... 21 tenemos del complemento. Mariano, ¿cómo está la cosa por abajo? Bueno, mientras tanto preparan cambios. Rápidamente mandaron a calentar, o llamaban directamente al número 13, ¿no? A Martínez, exactamente. Al número 13 del conjunto de Comunicaciones. Vamos a ver por quién, ¿no? Muy bien, a todo esto hay un tiro libre para... Y también Lucas Sánchez. Héctor David, Lucas Sánchez. Histórico. Para darle un poco de fútbol. Y finalmente sale Nery Monzón. Nery Monzón, que había ingresado, ¿no? Sí, había ingresado, exactamente. Había ingresado a Monzón y también, bueno, hay otro cambio más. El número 11, ¿no? Cristian de los Santos. Cristian de los Santos, entonces se va. Ingresó Luca Héctor David Sánchez y también Martínez en el equipo de La Postal. Muy bien, tiro libre. Le va a pegar el Nacho Velasco. Arco que da espaldas a la avenida Carriego. 23 tenemos del complemento, el centro que viene al área. ¡El cabezazo! Solito de Lucas Rivero. Lo que se demoró Lucas ahora. Estaba solo para convertir el segundo. Otra vez llegó Nebel, que ahora obviamente está con todo el peso psicológico del partido. Un hombre de menos... para Comunicaciones y también, por supuesto, el marcador arriba de Nebel hacen que todo fluya para Nebel ahora en su favor. Veremos si Comunicaciones con 10 puede reaccionar.
Va saliendo Sagasti. Pelotazo largo buscándolo a Martínez. Devolvía ese balón. Gastón González. La pone para Lucas Rivero. Le pica ahora. Ahí va el Beto Luna. Cerraba justito Coutinho. Provisoria salvada del número 2 de Comunicaciones. Que juega con 10. Por la expulsión de Oviedo. La manda dentro del área. Estaba todo invalidado. Hay una falta que pita y cobra Antoñetti. Tiro libre para el equipo postal. Le faltó precisión a Lucas Rivero en la jugada anterior. Porque el Beto Luna quedaba cara a cara con el arquero. Bueno, por ahora obviamente Wander desciende. 4 puntos para DWM. Va a perder 1-0 con el equipo de Colegiales. Pero está ahí en la lucha también por los puestos de Petit, ¿no? Porque quedamos Santa María con 17 en el cuarto lugar. Victoria momentáneamente con 13. Comunicaciones 12. Y San Lorenzo llega a 2. Así que habrá una lucha interesante por ver quién ingresa de Petit la última jornada. Colegiales, 20 triunfo. Ya lo tiene asegurado, ¿no? Bueno, después vamos a ir repasando las probabilidades que se pueden llegar a dar. Teniendo en cuenta que acá gana Nebel 1-0, que empata Libertad. Después la última fecha, con un empate al equipo de Puelman, le alcanza para consagrarse campeón. Y juega con Wander, que ya está descendido, ¿no? A veces son los peores partidos. Ojo. Sí, obvio. Hay lateral que le favorece a Comunicaciones, que cae por 1-0. En 29. Los peores partidos para los dos, ¿no? Porque Wander puede tener suficiente motivación. Y por ahí Neves puede caer en exceso de confianza, ¿no? También pasan esas cosas. Y lo van jugando para que se venga el Beto. Está el segundo. Le pegó arriba. Arriba del horizontal. En la contra lo tuvo Neves. Se lo acaba de perder Luna. Lo acompañó bien el defensor, ¿eh? Lo fue sacando. Lo fue dejando bastante sin ángulo. Hasta que lo obligó al remate, que obviamente se fue desviado. Perico Ramos, no se le caen los anillos a Perico, ¿no? Saque si quiere ganar. La pelota es para Federico Cabrera, el lateral, en 70 minutos. La ponía hacia adelante, precisamente Lucas Sánchez. El balón se iba a perder afuera. Hay saque desde atrás, que le favorece a Jonathan Alves. Bueno, probablemente tienen que jugar todos los que pelean por el título a la misma hora, ¿no? ¿En qué cancha se jugará Neville con Wanderers? ¿Y por qué? Puedes tocar con Comunicaciones. Se juega a la misma hora. Se viene Excel Flores, corre, que te corre, va a cerrarlo Coutinho. Viene el marcador de punta derecha por el medio, la va pidiendo Lucas Rivero también, el Beto Luna. La pelota va a la área, aparece Lucas Rivero, le va a pegar, le pegó, ahí está. Sacaba como podía Sagasti. Se acaba de salvar Comunicaciones. Sagasti al piso para poder evitar lo que era la segunda caída de su arco. Se encontró con la pelota de Sagasti. Esto que yo lo saco, dijo, y esperaba para relamarse. Relamándose justamente por detrás el delantero de Nebel para convertir el segundo. Ahí lateral, lo tiene que hacer Rojas. Se viene una nueva modificación en el equipo de Gustavo Ruiz Díaz, Mariano. Agustín Lanaro ingresa con la casaca número 18. Salió alguien por el costado que... Lo estoy observando. Muy bien, Lanaro en la cancha entonces. Agustín Lanaro entonces, casaca número 18. Y se viene Roja, va Roja, pisa Roja, pierde la pelota con Feduccio. Feduccio que va soltándola para que la tenga el otro doble 5. Escobar la pone hacia adelante. Facines la va a buscar Axel Flores. La pelota de Nebel. Del marcador de punta derecha, el número 4 que tiene el equipo de Juan Ramón Pullman, que gana por 1-0 en 72. Jonathan Alves, largo buscándolo a Lucas Rivero. La pone de cabeza para que vaya al Beto, va al Beto, pero primero llega Joaquín Cabrera. El 1 de Comunicaciones se va apoyando en Coutinho. Pelotazo largo. No podía dominar ese balón. El hombre de Comunicaciones, lateral, que lo tiene que hacer Facines. Por ahora son arresto de Comunicaciones, sin orden obviamente, sin un patrón de juego y un Nebel que se defiende, pero también deja sus armas para contragolpe con Luna y con Rivero. Gonzalo Feduccio y la pelota. Al medio va entregando para que la tenga Lucas Rivero. Domina la pelota el creador. La pone larga para que corra y para que vaya precisamente
Martínez que no podía. El lateral lo van haciendo rápidamente. Van entregando la pelota ahora para que vaya Lanaro. Va Lanaro, domina Lanaro con la pelota hacia atrás. La pide Escobar. La pelota va para Escobar. Ahí está Lucas Sánchez dominando. Escobar se hace dueño de la escena. La marca del hombre de Nebel que llegaba desde atrás de Roja. La va poniendo ¿para quién? Para nadie. No podía llegar nunca. No podía meter esa diagonal. El Beto Luna. Nebel 22, Nebel 25 con esta victoria. Libertad 22, Colegiales llega a 20. Santa María queda con 18, Victoria 13, Comunicaciones San Lorenzo 12. Más atrás, Real Concordia quedó con 9. Ferro llega a 11 con esta victoria el día de hoy. La Bianca queda con 8, Unión sube a 9 y Wanderers está descendiendo con 4 puntos. Solamente. Lucas Sánchez que la va poniendo para Gonzalo Bedulla en la puerta del área. Cerraba justito. Casi le comen la pelota, la va sacando como puede y otra vez el balón es de Bento. Ahí está Hugo y la pelota en el vértice jugando de primera devolviendo Fedullo. Ventos, la pelota se fue afuera, hay saque de portería y respira Jonathan Alves en 74 minutos. Vamos a entrar a jugar el último cuarto de hora de Nebel 1, Comunicaciones 0. Y va a haber para adicional también porque hubo prácticamente todos los cambios que se han hecho, se ha perdido tiempo, por lo tanto va a haber algo más de adición, por lo tanto un poco más de tiempo para las aspiraciones de Comunicaciones de llegar al empate. Petit torneo, Libertad contra Victoria y Colegiales Santa María de Oro. Falta por supuesto una fecha, pero esa es la tendencia hasta el momento. La dejaba de escapar Jorge Rojas, hay lateral que lo tiene que hacer Guillermo Facines. Para el equipo de Juan Ramón Polman, que gana por 1-0. Ahí está Rojas, pasa por arriba de la cabeza de Coutinho, se va a meter dentro del área. Le cerraban justito los caminos, venía devolviendo Sagasti. Pelota de Aguirre, la pone para Lucas Sánchez. Quedaba corto en el pase, la recupera Facini, traba, pierde. Viene Tomás Aguirre, llegaba la marca del hombre de Nebel, se la tocaba por un costado. Ahí lateral para el equipo de defensor de Nebel que gana por 1-0. La pelota deriva en los pies de Escobar. La va poniendo adelante para Bento. Bento para Sánchez. Sánchez y el balón va a perder y la perdió nomás. La recupera Velasco. La pone hacia adelante para el Beto Luna. Ya le pica. No. Prefiere tener, apoyarse atrás. Se lesionó Luna. Ya venía tomándose ese pie y se viene otra vez defensor de Nebel, la pide Lucas Rivero, la pelota va al medio del área, sale como puede ahora Sagasti cortando. Sin embargo el balón es para Gastón González, le va a pegar Rojas, desviado el remate del 18, habrá saque de arco para Joaquín Cabrera. Se quedó tendido el Beto Luna, no va, sí, pidió, levantó la mano por lo menos. Ahí le van a auxiliar, por calambre, un tirón, pero no pudo seguir el jugador de Nebel. Todos hay otro los calambres juntos. Sí, va el cuerpo médico del equipo de la Ribera. Allí Gustavo Morales nuevamente en escena. Manos mágicas, Morales. Y ahora, bueno, también hay un duelo dialéctico. Allí el profesor Flaquer le pide calma al número 7 de Comu, ¿no? A Ventos. Hugo Ventos, sí, señor. Pone paños fríos el profe Flaquer, que se mete hasta el centro del campo de juego. Charla algo también con el número 8. Estamos hablando de Aguirre. Partido parado aquí en el Parque Mitre, cuando quedan 13 más el descuento. Pidió una camilla para el Beto Luna. La pidió el árbitro ahí para justamente la camilla para sacarlo al delantero del campo de juego para que sea atendido. El Beto Luna que ya se había tomado, ya estaba en la jugada anterior, hace unos minutos atrás, dentro del cuadro mayor también empezó a tomarse la punta del pie, lo que sería un calambre. Claro, quizás. Y recién justamente en la jugada, en lugar de tirarse a un compañero que corría en diagonal, la tiró para atrás, para parar el juego. Claro, por eso digo, porque no podía, no quería correr, no quería picar para evitar lo que sería un desgarro, ¿no? Sí. Se tira otro jugador de Nebel en la mitad de la cancha. Quedó Mauro García sentido en el círculo central. Sí, se ve en cambio. ¡Estaban cayendo de a una! Sí, caen los soldados. 14 y 17, ¿no? Si no me equivoco. Allí sí, se preparan correcto. En el equipo de Nebel. El 14 es Sergio Zapata y el 17 es Federico Batista, ¿eh?
se prepara para ingresar en el equipo de la Rivera. Facines muestra gestos de dolor. Amonestado Emilio Gutiérrez, ¿no? Bueno, entró a discutir el fallo de Antonietti, seguramente. Bueno, se da muy dolorido Hicha Facines, subcapitán del equipo de Nebel. Y también Beto Luna, ¿no? Se fue Guillermo Facines. Facines ingresó Zapata y Batista entonces en el equipo de Juan Ramón Puelman. Muy bien. Saludos a la gente que está siguiendo la transmisión. En este caso desde Villa Lisa. El Pela de Villa Lisa está siguiendo la transmisión. Y también saludo a Vero Rojas que está en el Justo Gamboa. Y la pelota es de comunicación a través de Coutinho. Levanta la cabeza el número 2. La pelota también. Hacia adelante intentaba la cabeza devolviendo de González. Y otra vez el balón para comunicaciones. Ahí está jugando el jugador. Se viene Bento Bavento. Tres que lo marcaban. La pelota quedó viva dentro del área. La sacaban como podían. Y el balón sigue siendo de comunicaciones. La van soltando para que venga Escobar. La va poniendo hacia adelante para Aguirre. El balón. El lateral favorece al equipo de Gustavo Ruiz Díaz. Ahí está el huesito Escobar. Aguirre y el centro. La volvía Velasco. Pelota que va otra vez afuera. Nuevo lateral para el equipo postal. Que cae por 1-0 en casi 80 de este partido. Coutinho. Escobar. La pelota que viaja a la puerta del área. Ahí está dentro del área. Justito aparecía en la marca el hombre de defensor en él para sacar el peligro. Velasco que la vuelve a hundir a la pelota en la mitad del campo. Y nuevo lateral. Y va el equipo de Gustavo Ruiz Díaz. Y este lateral lo tiene que hacer Escobar. 80 tenemos. Ahí está. Van jugando hacia adelante. Lucas Sánchez. A la puerta del área. González como podía. Devolví ahora. El balón es de comunicaciones con Escobar. Pisa la pelota. La pone largo para Hugo Bento. Llegaba el cierre y el corte. La pelota va al lateral. Nuevo saque de banda para el equipo de comunicaciones en casi 81 del primero, del segundo. Y la postal del segundo tiempo, obviamente, es comunicaciones yendo, Nebel aguantando y esperando para tratar de salir de contragolpe. Así se ha manifestado prácticamente todo el segundo tiempo, más con más razón luego del gol de Nebel. A todo esto hay un tiro libre para defensor de Nebel, que por lo menos va a salir un poco del asedio que le había provocado en los últimos instantes el equipo de comunicaciones. Jonathan Alves y este tiro libre. Más allá de la mitad de la cancha. Escobar que no podía. Rivero tampoco. La domina Coutinho. Tiene que bajar desesperadamente el jugador Martínez. Se saca un hombre de encima, la pide Aguirre, la pelota viene para Bento, Bento de primera la pone para Lucas Sánchez, cortaba justito Perico Ramos. Otra vez Tomás Aguirre, devolvía Zapata, Sagasti, Tomás Aguirre. Hay una falta del jugador Espíndola, el tiro libre lo van haciendo, la recupera Espíndola nuevamente, ahí está, pisa la pelota, dos que lo marcaban. El balón se va a perder afuera, el lateral favorece a Tomás Aguirre. Lucas Sánchez con la cabeza para Escobar, Escobar para Lucas Sánchez de primera, triangula con Ventos, llegaba el corte y la va teniendo Lucas. Rivero la pone hacia adelante, para Rojas salía Joaquín Cabrera con el pie, el balón en la mitad del terreno de juego, sin dueño Velasco que intenta y no podía, y va cerrando y mandando la pelota por un costado, precisamente el jugador Zapata. Escobar. Viene Axel Flores. La pelota rebotaba en Martínez. Hay lateral que favorece al equipo de defensor de Nebel en casi 83. Le van a quedar 7 más lo que adiciona Antonietti. No menos de 5, creo, tendría que adicionar el árbitro Antonietti, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los cambios, los lesionados también. Recordamos que el partido de Santa María y Libertad arrancó un poquito antes, así que, o sea, antes de este, ¿no? Del complemento de este, así que seguramente va a terminar
unos minutos antes el del Santo y el del Lobo. Y tener en cuenta también las escaramuzas que tuvo el partido, ¿no? Coutinho, la pone en la puerta del área, ahí está, se viene de contitud. ¡Ah! La va sacando. No quiere problemas el hombre. La va metiendo en la puerta del área, después despejaba, intentaba y no podía. La recupera Pablo Sagasti. Con la pelota el equipo de comunicación la va entregando para Martínez. Viene Martínez, intentaba y no podía. La pelota rebotaba en el hombre de Neville. Axel Flores se hace dueño del balón. Se divide, se juega muy poco. Uno que no puede, que es comunicación. Y el otro que dice, bueno, con esto nos conformamos y ganamos 1-0. Psicológicamente con el partido dominado, en este caso trata de aguantar, de tener la pelota y de salir de contraataque, buscando siempre a Rivero, que es el hombre más adelantado. La recupera ahora Escobar, va Escobar soltando el balón para que la tenga precisamente. Lanaro, viene el centro al área, el manotazo de Jonathan Alves para mandar la pelota por arriba del horizontal. Se salva Neville, se salva Neville. No sé si quiso tirar el centro, pegar al arco, pero lo cierto es que le salió justamente hacia la valla y tuvo que conjurarla Alves porque se le metía. Hay tiro de esquina. Sí, Mariano, te escucho. No, 41 minutos del segundo tiempo. Santa María 0, Libertad 0. Le va a pegar Lanaro a ese tiro de esquina sobre el vértice derecho. Todos los postales, todo dentro del área de Alves. La juegan corta, la devuelven para Lanaro. Ahí está Lanaro. Nuevo centro de zurda. Mansa y tranquila la bola. Es dominada por Jonathan Alves. Recordamos resultados de la B. Saludos a Sergio y Karina de Monseñor Roig. Roig, que tuvo fecha libre el día de hoy. Sigue ganando Constitución 4-1 a Sarmiento. Sigue también ganando Salto Grande 1-0 a Athletic Club Concordia. Y estaban 2-2, 9 de julio y Juventud Unida de Lejeren. Decime, Mariano, ¿terminó en el Justo Gamboa Santa María Libertad o todavía están jugando? Quedan 2 minutos más el descuento allí en el Justo. Iba cerrando Sagasti, la va jugando para Coutinho. El balón se va a perder afuera y lateral, saque de banda para el equipo de Juan Ramón Puelman, que en 85 gana 1-0. Espíndola. Escobar recupera para comunicación, la va soltando para Gonzalo Fedullo. Venía con la marca de Espíndola. Continúa Fedullo, la pone hacia adelante para Bento. La tradicional de Perico Ramos. La hundió en la mitad del terreno. Coutinho. 86. Lucas Sánchez. Lanaro. La devolución fue mala. La de Lanaro. No llegó Lucas Sánchez. Lateral para Neville. Conjunto de voluntades de comunicaciones que tratan de torcer el rumbo del partido. La de Fedullo, quizás el mejor jugador en los 90 minutos. Hasta aquí. Un poco de Lucas Sánchez. Una pincelada de habilidad. Pero es todo voluntades. Hay silencio en la cancha ahora, ¿no? Como que está tenso el ambiente, ¿no? Exactamente, están todos expectantes. También con una oreja puesta lo que pase aquí muy cerquita en el Justo Gamboa. Por ahora empatan, insistimos, Santa María y Libertad. Y no hay vuelta olímpica. Bueno, intenta salir del fondo. Ahora hay una falta que pita y cobra Antonietti sobre Gonzalo Fedullo. Y la tarjeta amarilla, ¿verdad? Para el jugador de defensor de Neville, quedó sentido Gonzalo Fedullo en casi 87 de este partido. A ver si podemos ver la reiteración, señor director, de lo que fue esta jugada. Ahí está. Ahí está. El taco Bento que no podía. Y la falta después del hombre de Neville. Número 14, ¿no? Si no me equivoco. Que recibe la tarjeta Zapata amarilla. Era el que llegaba con la marca, ¿no? Bueno, muy bien, Zapata, entonces. Gonzalo Fedullo y este tiro libre para comunicaciones en 87. 2 en la barrera. Se va poblando de camisetas amarillas el área que defiende Jonathan Alves. El centro que va. Alves que no podía, amagaba y no salía. Y ahora sí se queda con la pelota el 1 del equipo del barrio Neville, ante el aplauso de su gente detrás del arco. Otro gol de Salto Grande, Ale Edgar, 2-0 gana el lidero eléctrico a Athletic Concordia y ya ganó Constitución, gracias a Darío Piris por la información. Conti 4, Sarmiento 1, punteros Constitución y Alberdi, a la espera de lo que pase con 9 de julio, que está jugando con Juventud, pero ahora empatan 2-2. Venía Velasco con la pelota, va con la marca del huesito Escobar, atrás,
lo va a comprometer a Jonathan Alves. Aparecía Lanaro en escena, la peinaba Rojas, llega la marca de Sagasti, la van poniendo hacia adelante, corta Tomás Aguirre, la tiene Fedullo, Fedullo de primera, la pone para que corra, para que vaya Lanaro en posición adelantada. Es lo que marca, es lo que indica línea. Hay tiro libre para defensores de Nebel. 88-30 tenemos. ¿Qué dice comentarista? Además de la falta de fútbol y de solamente ser un montón de un poco de voluntad, a Comunicaciones juega en contra del tiempo, ¿no? Ya cada vez queda menos y el empate se ve cada vez más lejos. Julio finalmente 4-2, así que está tremenda la conversación entre Alberdi y Constitución y 9 de julio. Todo parece indicar que uno de los tres va a estar ascendiendo a primera. La lucha Gonzalo Fedullo, la va perdiendo, la recupera ahora defensor de Nebel a través de González, la pone larga, va a llegar a dominios de Joaquín Cabrera, el uno de Comunicaciones va saliendo, la pone larga ahora. La va tomando Fedullo, abriendo por el sector derecho para que venga ahora Hugo Ventos. Ahí está el número 100. Libertad. Dígame, dígame. Perdón que te interrumpa, hay gol del Lobo. Que ahora queda un punto de Nebel. ¡Qué final tenemos el próximo fin de semana! Y la pelota viene por los pies. El Huesito Escobar. La va poniendo adelante para Lucas Sánchez. De primera la quiere jugar al medio. Y va cortando Perico Ramos. La cabeza de Coutinho. Velasco. Lucha, pone y gana. Pisa la pelota y la va a perder. Se rehace Velasco en una falta de Escobar. No, de Velasco, dice Antonietti, tiro libre para Comunicaciones. 90 tenemos. 90. Y gana 1-0. Defensor de Nebel. Pero también gana Libertad. Dígame, comentarista. Bueno, la última fecha. La última fecha. Tenemos que esperar entonces para que esto se resuelva en el torneo local. Un punto de diferencia. Uno contra Cuma y el otro contra Wanda. No va a haber recital entonces hoy. No. Tranquilo, hermano. Gonzalo Fedullo y este tiro libre. 90-20. Para el equipo de Comunicación, el balón que viaja al área, amaga al arquero, no llega nadie. Manera de desperdiciar un tiro libre, Comunicaciones. Habrá saque de portería para Jonathan Alves. Piru Sánchez, el gol de Libertad, gracias a Tota Ferrari y Vale Loureiro. Saludo también a Dale Martínez, que anda por allí también. Bueno, gana Colegiales 1-0 a Wanders, gana Libertad y ahora queda nuevamente a un punto. Se define todo en la última fecha. Libertad, Comunicaciones, Wanders con Nebel. Balón que viaja más allá de la mitad de la cancha, la peinaba precisamente Batista. La recupera Coutinho para Comunicaciones, jugamos 91 minutos. El balón largo, la cabeza devolviendo el hombre de defensor de Nebel, va tomando. Ahora Lucas Rivero la quiso poner al medio, llegaba la marca de Sagasti. El Huesito Escobar, allá adelante. Siga, siga, dice Antonietti. Una, dice el otro. Y el balón se va a perder por un costado. La recupera antes que se vaya el hombre de defensor de Nebel. Se va apoyando con Axel Flores. Venía el número 4, pelotazo hacia adelante. Y ahora sí, el lateral le corresponde a Comunicaciones. Descenso sentenciado, Ale. Ganó Colegiales 1-0 a Wanders. Y de esta manera el Bohemio se va al descenso. Casi 92 tenemos. Viene Rivero, la duerme en el pecho Rivero, la pierde Rivero, la juega hacia adelante y se intenta venirse defensor de Nebel. Ya se va mostrando por el otro sector. Ahí aparece en escena Espíndola. La pelota va para adentro del área. No llegó. No llegaba. Van haciendo rápidamente el saque de arco. Viene Fedullo. Pasa la línea de Velasco, la va soltando hacia adelante, se va apoyando sobre el sector izquierdo. 92 tenemos y Comunicaciones que no se rinde, Comunicaciones que va hasta ahí nomás porque llega a la marca de Axel Flores, que se va transformando en una de las figuras que tiene este defensor de Nebel. Lo dejó en el camino, viene Flores, la pide ahora Rivero por el segundo palo. Tendrá que venir el centro con los dos brazos levantados. Rivero le dice, pero dámela. No, atrás con Flores. Y triangula ahora Comunicaciones. 92-30 tenemos del partido. La va recuperando Escobar. Y ahora Velasco. Flores hacia adelante. No tiene dueño el balón. Va a salir Pablo Sagasti del fondo.
Sí, por lo menos 5 minutos tendremos aquí de tiempo adicional por todo lo ocurrido en el partido, los cambios y demás, así que algo de tiempo le queda a Comunicaciones también a nivel para matar el partido. Fue final, muchachos, ganó Libertad sobre la hora Cristian Piru Sánchez para ponerle más dramatismo al desenlace del torneo. 25 puntos para Nebel, 24 para Libertad. Se define todo el domingo que viene. Escobar y la pelota, aquí 93 tenemos. Corre Escobar, le pica Bento, la pelota va para Hugo. Ahí está dominando ante dos hombres de Nebel que marca de espaldas. Le cometen falta, sí señor, pita y cobra Antonietti. Tiro libre para Comunicaciones, que con pelota parada quiere arrinconar al equipo de Juan Ramón Puelman, y la pelota pasa por los pies de Coutinho, la va soltando para Aguirre. La pone hacia adelante para Lanaro. De pecho quiso jugar, no hizo otra cosa que entregársela a Velasco. Y Velasco que arranca y le pica Lucas Rivero por el sector y derecho, el remate al arco. Quiso sorprender, totalmente desviado. No era mala la opción, pero tenía que afinar la puntería. Lo vio de Velasco, pero me pateó mal pisado, por eso el remate se fue lejos del arco. 94, decime, contame qué se ve, qué se dice por abajo, Mariana. Bueno, ahora la gente que estaba preguntando qué pasaba en el Justo Gamboa ya está metida de lleno acá, ¿no? Porque estamos en el tramo final. Neve sigue dependiendo de sí mismo para salir campeón, pero hay un gol nomás, ¿eh? Solo gol, nada más. 94-30, vamos a tener Perico Rama a los gritos con sus compañeros, con el árbitro también. Dice, ¿y cuándo lo vas a terminar? Y esperá, le dice Antonietti, se hicieron todos los cambios, hubo lesionados. Hay que adicionar un poquito más. Mientras tanto, JR va caminando para allá, para acá, para allá, para acá. Y ahora cerca de la mitad de la cancha, el técnico de Defensores de Nebel va a reponer Jonathan Alves, balón que viaja a la mitad de la cancha. La peinaba Aguirre, la va devolviendo a Sagasti, la tiene Escobar. La pone hacia adelante para Lucas Sánchez. Llegaba al corte justo del hombre de Nebel. Lucas Rivero traba, mete y pone con la marca de Tomás Aguirre. Lo deja en el camino, la tendrá que soltar. Sin embargo, para un lado, para el otro, vuelve a pisar. Tres que lo marcan. Y después la mandaba el hombre de Nebel a un costado. Sí, señor. Llegaba Batista para tocar la lateral. Lo hace Coutinho. La juegan hacia adelante. Intenta Comunicaciones con Hugo Bento. Venía la marca del hombre de Nebel. La sacaba Rojas. Un día la pelota por el lateral. 95-30, señores, tenemos. Gana el equipo de Juan Ramón Puelman. Y ahora, amarilla para el profe de Comunicaciones, ¿verdad, Mariano? Bueno, a Flaquer entonces, al profe Nicolás Flaquer, lo amonestó el árbitro. Ahí está Lucas Sánchez para Fedullo. Abre por el sector izquierdo. Tal vez las últimas. Escobar. Ahí se viene Escobar, va Escobar, vendrá al centro de Escobar, vino al centro de Escobar, llega a las manos del arquero Jonathan Alves. Te digo, se grita y se festeja como si hubiese ido un gol el corte de Jonathan Alves. 96. Es matar la pelota, es ganar tiempo y ya prácticamente decretar el final del partido, el triunfo de Nebel. 96 tenemos, va a salir Jonathan Alves, lo va a presionar ahora Lanaro. Señoras y señores, Diego Antonietti se lleva el pito a la barca, le baja la persiana, le baja el telón a este partido que acaba de finalizar con gol de Lucas Rivero a los 7 del complemento. Defensores de Nebel, más puntero que nunca, le acaba de ganar a Comunicaciones por 1-0 en esta tarde aquí en el parque. Ya podemos decir que ganó bien Nebel con sus armas. Tiene jugadores que desequilibran con jerarquía y por ahí eso es lo que determinó el resultado del partido. Un Lucas Rivero que apareció solo en un momento y que decretó lo que fue el único gol del partido, más allá de que después Comunicaciones quedó con 10, no se notó tanto la diferencia de ese jugador. Nebel lo supo manejar y se quedó con el triunfo. Muy bien, ahí está el abrazo, el saludo de los jugadores de Nebel, festejando lo que es este triunfo sobre el equipo de Comunicaciones. La terna arbitral paradita, el público de Nebel que grita, que canta, que salta por esta victoria que le permite seguir soñando con el campeonato, que le va a quedar una fecha que será el próximo domingo, que Libertad también ganó por 1-0 en el último minuto ante Santa María de Oro. Ya vamos a estar con las voces
de los protagonistas de esta victoria del equipo de Juan Ramón Puelman. Ahí está entonces, van a festejar los jugadores de Nebel con su gente que se dio cita, que por cierto muchísima aquí en el parque, en la tribuna que da espaldas al Parque Mitre precisamente. El saludo de la parcialidad para con los jugadores, recíprocamente también de los jugadores para su gente. Ahí está festejando el pueblo de Nebel la victoria obtenida ante Comunicaciones por 1-0. La terna arbitral parada en la mitad de la cancha, todavía esperando que los protagonistas se vayan retirando de este partido que lo tuvo al equipo de Juan Ramón Puelman como ganador. Me voy a la zona baja. Vamos, Mariano, con Ubito Ventos. Bueno, Ubito, se luchó, no se pudo. No, lamentablemente, un rival difícil y bueno, la lesión de Manuel no costó porque era un delantero que lo necesitábamos en este partido y se lesionó cuando estábamos haciendo entrar en calor y bueno, perdimos un jugador importante arriba. Ahora la última carta, ¿no? Para entrar al Petit, la última fecha. Mano a mano prácticamente con Libertad y después esperar otro resultado. Y sí, ahora queda esperar los resultados y si se dan las chances de poder clasificar estaría bueno porque tenemos un buen plantel y un buen equipo. Lamentablemente no se pudo, pero bueno. Por ahí la irregularidad les jugó una mala pasada durante todo el torneo. Sí, viste que arrancamos bien. Las primeras tres fechas íbamos invictos y bueno, después estuvo bajando, empate, perdimos y bueno, cosas de fútbol. Gracias, Huito. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de Hugo Ventos entonces, del Club Comunicaciones, y ahora en instante nomás, chicos, vamos a charlar con algún protagonista de lo que fue el triunfo entonces del equipo de Nebel. Muy bien, ahí está la palabra de los protagonistas, se vean viniendo los jugadores defensores de Nebel también. El saludo con los protagonistas de Comunicaciones, el abrazo de Lanaro y del autor del gol, Lucas Rivero. Lo tenés vos, Mariano, al autor del gol con que el equipo de Nebel le ganó por 1-0 a Comunicaciones. Bueno, primero pasamos entonces. Ale, bueno, estamos con Pablo Sagasti. Pablo, como hablaba con Ubito Ventos, se luchó, se trabajó, pero bueno, hoy no se pudo. La verdad que sí, hicimos un buen trabajo el primer tiempo. Logramos tener la pelota a Nebel, que es un gran equipo, por eso está la situación en la que está. Y bueno, en el segundo tiempo tuvieron una jugada clave, que llegaron al gol, pero bueno, creo que hicimos en los 90 minutos un buen papel y dejamos bien el equipo adelante de toda la gente que nos acompañó. Bueno, lindo lo de la gente, ¿no? Copando esa tribuna de cemento. Sí, la verdad que sí, se hizo una linda movida para acompañarnos en este partido clave para nosotros, así que bueno, no nos sorprende que siempre la familia canaria nos acompañe, y bueno, el agradecimiento a ellos y el reconocimiento también por venir hoy, pagar la entrada y estar con nosotros. Bueno, queda una fecha más, esperarse a la matemática que puede entrar en el Petit. Exactamente, vamos hasta la última fecha a luchar para entrar, a tratar de entrar al reducido, y bueno, si no, como te digo, dejando a Comunicaciones en lo más alto con el buen fútbol. Gracias, Pablito. Gracias a ustedes. Está entonces la palabra de Pablo Sagasti. Y ahora sí, vamos a sumarnos así con el torito Lucas Rivero. Bueno, Lucas, un gol que puede valer un campeonato. Ganó sobre la hora de Libertad. Sigue la ventaja de un punto, pero ha sido otro partido importante para usted. Sí, la verdad que vamos paso a paso, ¿no? Son dos finales que nos quedaban. Gracias a Dios pudimos sacar una victoria de esta, ¿no? Pero hay que pensar ahora en que queda una final y ir hasta lo último, ¿no? Partido de detalles, ¿no, Lucas? Sí, un partido complicado, ¿no? Ya sabíamos que los últimos partidos son complicados porque, bueno, más allá hay equipos que pelean por el descenso, equipos que pelean por la clasificación y bueno, son partidos que se definen por detalle, ¿no? Ahora ya pensar en lo que viene, últimos 90 minutos del torneo con Wanderers, un equipo que está descendido, pero no hay que subestimar, por supuesto, y ha sido lindo todo lo de hoy, ¿no? El color, la caravana de la gente que está muy ilusionada. Sí, la verdad que el barrio está muy, muy ilusionado, ¿no? Hace muchísimos años que no sale campeón, así que nada, nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha y ellos lo han demostrado hoy y lo van a seguir demostrando que son una gran hinchada, ¿no? Esto motiva también el plus para el recibimiento y todo lo que implica el color, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que no. Nos llena de orgullo, nos llena de pasión y nos llena de ganas de salir a la cancha, ¿no? A dejar todo. ¿A quién se le dedica igual de hoy? A mis hijas que siempre están ahí, a mi familia que siempre me acompañan y a esta hermosa gente que siempre nos brinda todo el cariño, ¿no? Gracias,
Gracias, Luquita. Dale, saludos. Ahí está la palabra de Lucas Rivero. Vamos a ver si podemos sumar alguno más para cerrar ya lo que tiene que ver con la transmisión. Muchachos, ¿no quedó nadie? Bueno, ya está. Cerramos, gente, lo dicho, ¿no? Ahora se define toda la última fecha. Libertad va a estar jugando en esta cancha con Comunicaciones y Nebel va a estar enfrentando a Wanderers para ver quién se queda con el campeonato de este año 2023. Bueno, el problema va a ser dónde se juega, ¿no? La última fecha, teniendo en cuenta que los dos tienen que jugar al mismo horario. Y bueno, teniendo en cuenta la cantidad de gente que lleva Defensor de Nebel. Por eso digo, todo un dilema a resolver durante la semana en la Liga Concordiense, Edgardo. Exactamente, vamos a ver entonces qué se decide en la Liga, sobre dónde, en qué escenario y a qué hora van a jugar la hora. Bueno, sería 15-15, 15-30, lo de menos, pero había que ver qué escenario, porque Nebel lleva mucha gente y buscar un escenario acorde, ¿no? Claro, por eso digo, es todo un dilema a resolver. Mirá cómo lo mira. Y claro, como diciendo, qué dolor de cabeza voy a tener esta semana, ¿no? Está cada vez más gordo. Señoras y señores, aquí ha ganado Defensor de Nebel por 1-0. Lo vimos a través de la plataforma de la Liga Concordiense de Fútbol en YouTube. Ha ganado Libertad sobre el final ante Santa María de Oro. Esto indica que los dos llegan con matemáticamente, los dos con posibilidades de quedarse con el campeonato. Claro, la ventaja del punto que lleva el equipo de Juan Ramón Puelman a la última fecha. El empate, por eso digo, hay que esperar y ver, a ver cómo se juega. Donde se juega la última fecha de un apasionante campeonato que otorga la Liga Concordiense de Fútbol. Edgardo, un placer haber compartido esta tarde de fútbol aquí en el parque. Igualmente, el placer es mío de estar con todo este gran equipo. Nos reencontramos el próximo fin de semana con más fútbol y la definición del campeonato. Gracias. Nada más y nada menos. Señores, ha ganado Nebel por 1-0, ha ganado Libertad, se define todo en la última. Nos vemos, nos reencontramos en la última del campeonato concordiense de fútbol. ¡Chau! ¡Gracias!